Bé, doncs anirem començant. La idea d'aquesta sessió sobre la geopolítica del Mediterrani, doncs jo sóc l'Arnau, formo part d'Ítaca, Organització Internacionalista d'Esquerra Independentista. Jo intentaré fer una breu introducció per situar-nos en aquest marc geopolític que tracta de la xerrada d'avui i plantejar també doncs, algunes relacions amb altres àrees geopolítiques importants. Seguidament, la Leila Nachawati, professora de comunicació de la Universitat Carlos III i especialista en Orient Mitjà, farà la seva intervenció. També tenim de convidats a Ramon Grossfogel i finalment a Carles Riera, que farà el tancament de la sessió per després donar pas a les intervencions del públic. La forma d'intervencions i interactuar amb el públic, com en d'altres sessions, el que farem és recollir les diferents intervencions que es vulguin fer, ja sigui en forma de preguntes adreçades a alguna de les ponents en concret o com a reflexions generals, i després doncs, deixarem que les ponents doncs, responguin a les preguntes o afegeixin alguna reflexió més a les reflexions que s'han fet, i si ens queda temps doncs, faríem una altra tanda. Bé, una mica jo la introducció, abans de parlar de l'espai mediterrani, doncs, també com creiem que com a organització internacionalista doncs, volíem donar una mica aquesta, la importància de l'internacionalisme, tenint entès doncs, que el moviment de l'esquerra independentista, per les seves qüestions històrico-polítiques, doncs hem sigut un moviment que sí que hem tingut en compte moltes vegades la solidaritat amb d'altres pobles del món, sobretot vinculat en el recolzament de lluites concretes o en la participació del moviment de solidaritat més ampli que hi ha arreu dels països catalans o en l'elaboració de brigades o inclús del que s'anomena el turisme polític, però sí que considerem que com a moviment i com a anàlisi estratègic doncs sempre hem sigut un moviment que ens hem mirat molt al melic, no? Que ens ha costat traslladar una anàlisi polític més enllà de les nostres pròpies fronteres o del nostre propi conflicte vers l'Estat espanyol i una mica en els últims temps vers la Unió Europea per una cosa que per defecte ens porta a confrontar-hi si volem plantejar canvis de polítiques socials feministes o nacionals. Per tant, doncs això, no? La primera qüestió és posar sobre la taula la importància de tenir una lectura més enllà de les nostres pròpies fronteres, de saber què està passant més enllà d'aquestes pròpies fronteres, i no solament com a solidaritat o amb els altres pobles del món o per entendre les seves lluites, sinó perquè hem de ser conscients que cada cop més vivim en un sistema món que ens interrelaciona a totes plegades i que moltes vegades doncs, el nostre comerç, la nostra política exterior, la nostra inversió, quan dic nostra dic de l'estat on estem subjugats fins que no ens n'alliberem, però també en moltes altres estructures de mercats interns, doncs, d'indústria armamentística, etcètera, etcètera, doncs, fa que aquestes relacions conflueixin, no? O inclús de temes culturals, el tema de l'herència que tenim del colonialisme, l'eurocentrisme, etcètera, etcètera. Per tant, hem de ser conscients doncs, això, no? Que existeix una divisió internacional del treball, una pugna pel control dels recursos naturals a nivell mundial, una pugna pel control dels mercats que ens afecta tant a nosaltres com als demés pobles del món. I això deriva també el que s'ha anomenat moltes vegades com la dictadura de les multinacionals, és a dir, quan nosaltres intentem aplicar polítiques de sobirania tant a nivell municipal com a nivell autonòmic, com a nivell nacional, moltes vegades xoquem amb aquests grans engranatges corporatius. De fet, ahir hi havia una xerrada precisament sobre el poder corporatiu. I aquest poder corporatiu que a nosaltres ens limita a la capacitat de sobirania, sobretot econòmica, doncs és un fenomen també internacional que per tant hem de tenir en compte quan fem els anàlisis. Això ens porta inevitablement a veure que el món doncs, funciona també a base
de polítiques i de guerres imperialistes que són una mica les que acompanyen totes aquestes polítiques a nivell internacional, no? Aquí participen diferents actors, des dels anomenats sicaris econòmics per John Perkins en el seu llibre de Confessions d'un sicari econòmic, que serien tots aquells representants de les multinacionals o de les agències governamentals que visiten a diferents països i els hi presenten els plans de desenvolupament i per tant els hi posen sobre la taula quins contractes han de firmar, amb quines empreses han de contractar, com han d'electrificar la seva zona, si han de construir embassaments, si han de plantar monocultius, no? També els famosos homes de negre del Fons Monetari Internacional, tots aquests agents que a casa nostra també tenen un pes important en les decisions polítiques tant de la Generalitat de Catalunya com del Govern Central de Madrid, tenen un paper important, però no són els únics. També aquests agents van acompanyats de diferents altres sectors, on són les anomenades agències de cooperació al desenvolupament o ONGs, que fan una mica la feina que anteriorment, en època de la colonització, feien els missioners, és a dir, complementar a través de l'imperialisme cultural, donar justificació a totes aquestes polítiques econòmiques, no? Aquí tenim, doncs, des d'agències governamentals, com són sobretot d'Estats Units, la USAID o la NET, Fundació per la Democràcia, tenim la RAND Foundation, també fundacions privades vinculades als grans capitals o a les multinacionals, Fundació Ford, Fundació Rockefeller, Open Society, i també a casa nostra, doncs, tenim, doncs, la Fundació FAES, que també és coneguda per la seva intervenció en conflictes més enllà del propi estat espanyol. Evidentment, això va acompanyat de polítiques més agressives quan fallen aquests sicaris econòmics i aquestes agències humanitàries de la cooperació internacional. Doncs aquí intervenen el que John Perkins també anomenava els xacals, no? Són aquells, doncs, aquells agents que assenyalen alguns estats o alguns règims, independentment de que siguin més revolucionaris, més progressistes o no, que no segueixin les línies pactades per l'estat imperialista en qüestió o el grup de multinacionals que té uns interessos concrets, i són els que promouen la desestabilització dels règims que no els interessa, no? Fomentant, doncs, revoltes o cops d'estat, o influint a revoltes totalment legítimes i que ja es donen, doncs, per les diferents circumstàncies d'opressió de la diferent població mundial, per encarrilar-les cap als seus propis interessos, no? Aquí, doncs, tenim tots al cap, doncs, el que està passant a Venezuela, tenim tots al cap també amb l'àmbit més mediterrani el que es va conèixer com la Primavera Àrab, les revoltes de colors més de cara a l'Europa de l'Est, etc, etc. I finalment trobem les intervencions militars més pures i dures, no? Quan fallen aquests intents d'enderrocar règims que no interessen, tot i que podien haver sigut aliats en un moment donat o directament estats que confronten polítiques imperialistes, doncs trobem també com a últim recurs la intervenció militar, no? Només cal citar Afganistan, Iraq, Líbia, Mali, el Iemen, o ara també trobem a Síria, no? Per tant, en aquest context internacional mundial, doncs, és on es troba l'espai mediterrani. L'espai mediterrani és un espai geopolític històricament molt important, i també, doncs, en aquestes últimes dècades, o després de la Segona Guerra Mundial, també és prou important, doncs, perquè si parlem de geopolítica, doncs, entenem que aquest espai és un espai que connecta diferents continents, és a dir, és un espai que connecta el continent europeu amb l'africà, és un espai que connecta el continent europeu amb la porta de l'Orient Mitjà, que dona pas al continent asiàtic, o és també un espai que a través de l'estret de Bòsfor i els Dardanels i del Mar Mort, doncs, connecta també amb el que seria Rússia i a la zona, doncs, també de l'Europa de l'Est, que hi estan havent diferents moviments.
és important també perquè quan parlava abans de la Divisió Internacional del Treball és una zona de pas molt important de tots aquests grans vaixells plens de contenidors amb els productes de la fàbrica del món que després són els que consumim nosaltres o sobretot també a l'Europa Central i que ens provenen de l'Àsia Occidental on a través doncs, sobretot punts importants del canal de Suez doncs, entren cap al Mediterrani i en alguns desembarquen en ports europeus del Mediterrani, això va vinculat també al corredor mediterrani, i d'altres doncs, travessen l'estret de Gibraltar per descarregar les mercaderies als fins ara més importants ports del nord d'Europa, com són el de Rotterdam i altre. Per fer-nos una idea també de les diferents zones geopolítiques que comprenen l'espai del Mediterrani, doncs tindríem el que seria la part europea, assenyalar que coincideix que la part europea que toca amb el Mediterrani s'hi troben la major part d'aquests estats, inclòs l'estat espanyol, que ara es consideren la perifèria o la semiperifèria de la Unió Europea. Jo plantejo que la perifèria continua sent l'Europa de l'Est, en aquest cas doncs, nosaltres ens podríem considerar la semiperifèria per aquesta situació cada cop més gran de desigualtat amb el que serien altres estats que tenen més poder dins de la Unió Europea, com són Alemanya, no? Trobem doncs, això des de l'estat espanyol amb els països catalans inclosos, trobem l'estat italià, trobem Grècia, que una mica totes ja coneixem com ha patit l'austericidi o els dictats de la Troika, i trobem també al centre el que seria l'antiga Iugoslàvia, un punt també que moltes vegades sembla que ens hagi quedat oblidat les grans guerres de desmembració que hi van haver als anys 90 i que a dia d'avui sembla que ja estigui tot passat, però hi continua havent una pugna geopolítica bastant important, sobretot amb Sèrbia. No? De fet, no és gens baladí el fet de que Montenegro recentment entri a dins de l'OTAN i li talli l'entrada per mar a Sèrbia, que era un punt important de contacte precisament amb Rússia i amb aquesta aliança que fins a dia d'avui sembla que era prou important. Després el que tindríem, el que coneixem com el sud del Mediterrani, hi haurien els països anomenats del Magreb, els que se situen al nord d'Àfrica, Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia, Egipte, tot i que també se situa en el nord d'Àfrica, doncs, molts anàlisis la posen en el paquet del Maghreb, juntament amb els estats que serien diguéssim de l'Àsia Mediterrània, o sigui, tindríem Egipte, Palestina amb l'ocupació de l'estat d'Israel dins de les seves fronteres, el Líban o Síria. No? I és a tota aquesta zona doncs, també és una zona prou important, sobretot el que serien els països més del Magreb, són uns països d'influència directa a nivell comercial, sobretot amb l'estat espanyol i d'altres països del sud d'Europa, sobretot pel tema de que són grans productors d'energia, doncs el fenomen del gas algerià i la gran dependència doncs, que en tenim diferents països del sud d'Europa és important a l'hora de tenir en compte doncs, les relacions que s'estableixen en aquests països, les diferents grans aliances amb el Marroc que afecten especialment doncs, el govern de la Generalitat de Catalunya, que sembla que últimament doncs, dins de buscar aliances en l'espai mediterrani s'ha anat a centrar doncs, en Marroc i Israel. Això crec que ho hauríem de tenir en compte a l'hora de treballar amb aquesta gent, a l'hora de plantejar sobiranies pel nostre territori. Evidentment doncs, ens trobem a Líbia, que en els últims anys doncs, ha sigut un punt important de conflicte geopolític des de la guerra del 2011, on hem de donar aquí les gràcies a diferents criminals de guerra com Carme Chacón o d'altres representants del Partit Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya o Iniciativa de Catalunya per haver aprovat els pressupostos de guerra i haver-nos fet partíceps d'aquesta guerra que ha acabat deixant Líbia com un estat fallit en mans
de diferents faccions armades i sent un punt important d'esclavisme, doncs, aprofitant les rutes migratòries. No és gens casual, doncs, que s'escollís a Síria per convertir-lo en un estat fallit, doncs, després de que el règim de Gaddafi plantegés polítiques, sobretot en els últims anys, monetàries o polítiques que no complien les previsions, sobretot d'Estats Units, en què volen mantenir el petrodòlar com a moneda d'intercanvi del petroli. El fet de que Gaddafi, una mica en la línia de Saddam Hussein, en el seu moment es plantegés la possibilitat de pagar el petroli en una altra moneda, fou una part important del tema. El fet, doncs, de que donés obertura al país a comerciar amb d'altres grans potències com Xina o com Rússia, doncs, també segurament hi van afectar, no? I això, i els països de l'Àsia Mediterrània, doncs, evidentment també són estats i països que en el dia a dia en els mitjans de comunicació ens sorgeixen conflictes, no? Des del paper d'Egipte emmarcat en les revoltes de la primavera àrab que han enderrocat, diguéssim, hi ha hagut diferents canvis de govern, i Egipte ha sigut, doncs, un país molt important per la regió des de l'època més de la Guerra Freda o l'expansió del fenomen del panarabisme, que després va ser confrontat per les diferents vessants de l'islamisme polític, va passar a ser el primer receptor d'ajuda militar dels Estats Units, inclús en períodes rebent més ajuda militar que el propi estat d'Israel. Per tant, això no és casual i explica moltes coses, i per tant també en aquesta zona, doncs, trobem això, no? L'estat colonial israelià com una falca enmig de països àrabs i un agent desestabilitzador i sempre portant, sent els primers en portar la guerra en aquella regió, i ha tingut, doncs, molta influència en la relació, inclús o en els mateixos conflictes entre els diferents estats àrabs en els diferents períodes de diferents graus de confrontació o de connivència amb el propi estat israelià, a part del que suposa, doncs, per la població de Palestina, i també, doncs, el Líban i Síria, doncs, que també evidentment s'han vist afectats per les polítiques o per la conjuntura de l'estat israelià, i Síria, doncs, que avui en dia és un dels estats on hi estem trobant una guerra permanent des de fa molts anys. I finalment hi trobem, doncs, una mena de frontissa euroasiàtica, que seria l'estat de Turquia, que depèn de quins anàlisis el consideren més com a part europea, no? El tiben més cap a Europa, depèn de quins analistes o politòlogues la consideren més com a part asiàtica, i que tradicionalment, doncs, ha tingut un paper important, tant des de l'aliança històrica amb el bloc occidental durant la Guerra Freda. De fet, la famosa crisi dels míssils a Cuba té molt a veure amb el paper de Turquia, perquè veieu que no només és una influència que afecta a la regió mediterrània, i avui en dia, doncs, podem també veure el paper que està tenint tant amb la Unió Europea, amb el conflicte de les refugiades, o el paper del règim d'Erdogan, que està tenint en voler-se imposar com un agent hegemònic a dins de la regió. Però aquesta zona, doncs, també, com plantejava, està afectada, doncs, més enllà del mar Mediterrani. No podem analitzar aquesta zona sense analitzar el centre i el nord d'Europa, el paper que té les direccions de la Unió Europea vers les polítiques que s'apliquen cap al sud. No podem comprendre tampoc aquesta regió sense entendre què està passant més al sud, és a dir, la mateixa Federica Mogherini, alta representant de la Unió Europea pels assumptes exteriors i la política de seguretat, a l'abril de 2016 plantejava que les fronteres del sud d'Europa no són només el Mediterrani, sinó que també són el Sahel, és a dir, aquesta franja que travessa a l'Àfrica i que és motiu també de conflictes i de disputa, que va des de Mauritània fins a Djibouti. No és casual tampoc que Djibouti convisquin la principal base militar dels Estats Units en territori africà, o una de les principals, també una de les principals bases militars de l'estat francès, i que precisament sigui el lloc on Xina estigui plantejant de construir-hi, no sé si és la primera o una de les seves primeres bases militars en territori africà.
Altres influències també que tenim a la zona i molt importants, doncs precisament és el paper dels Estats Units. Tot i que el mar Mediterrani és un mar allunyat dels Estats Units, doncs podem considerar que els Estats Units, des dels últims anys, sobretot cada cop el concep més com el seu mar d'influència. Des del fet de la importància de ser el primer soci comercial de la Unió Europea des de l'època del Pla Marshall, el fet de que integrés la majoria dels països europeus en l'OTAN, el braç militar que controla els Estats Units, o que la seva sisena flota de l'exèrcit doncs, es passegi pel Mediterrani com si fos el seu mar i intervenint, i això li facilita evidentment doncs, la seva intervenció militar en els diferents conflictes que es desenvolupen en el Mediterrani. I en aquest lloc doncs, també ens toca molt a nosaltres, com a estat espanyol, doncs, hi ha les bases de Rota i de Morón a l'estat de Gibraltar controlades pels Estats Units, però també té bases militars doncs, a l'estat italià, a la de Derle, Capocinio a Nàpols, la de Gaeta, important també la base militar de Camp Bonstil a Kosovo, és a dir, tampoc no és casual el procés d'independència a Kosovo i com ha desenvolupat en el tipus d'estat que ha desenvolupat, i finalment també la capacitat de fer ús de la base militar de Creta, que és la que li queda més a prop de la influència russa a través doncs, de l'estret dels Dardanels, de la que li queda més a prop de Síria o que la queda més a prop per actuar també en aquesta regió de l'Orient Mitjà, sense deixar d'esmentar doncs, les bases de l'OTAN com la de Bétera, que també ens pertoquen a casa nostra. I ja anant acabant, perquè m'estic passant evidentment, també tenir en compte això, no? Que a part de tota aquesta presència, doncs, també diferents potències regionals com Rússia en els últims anys doncs, ha incrementat la seva presència militar en el mar Mediterrani, no és casual el paper de Rússia a Síria com no va tenir a la guerra de Líbia, no? El fet de que mantingui una base militar, crec que és a Tartus, si no m'equivoco, que li dona una entrada directa al Mediterrani, és un fet prou important com perquè no es vulgui deixar perdre una altra zona d'influència, però també doncs, el fet de les diferents maniobres militars que ha desenvolupat el Mediterrani conjuntament amb la Xina, no? On també doncs, des del 2015 doncs, ha protagonitzat diverses maniobres militars, l'última que se sàpiga el 10 de juliol del 2017, on va utilitzar foc real, no? Una mica perquè entenguem la importància del control d'aquest mar Mediterrani. I finalment doncs, només plantejar que dins d'aquesta conjuntura tots els diferents actors ja han volgut jugar amb els seus projectes geopolítics o polítics. Tenim doncs, des de la Unió Europea el procés de Barcelona de 1995, on pretenia doncs, tutelar aquesta regió aquesta regió mediterrània des d'un punt de vista doncs, força eurocentrista, no va prosperar amb gaire èxit, doncs als anys 90 la Unió Europea estava més preocupada per acabar d'incorporar-se als països de l'est que estaven sent privatitzats i on hi estaven instal·lant on s'hi han instal·lat les indústries europees, però el 2008, sobretot capitanejat per l'estat francès, es torna a posar sobre la taula amb la Unió per la Mediterrània, que una mica segueix la mateixa tònica. No? I finalment, doncs, el 2011, després de les primavera, dels primers esclats a les primaveres àrabs, doncs, també el G8, sobretot en aquest cas amb molta influència als Estats Units, doncs, planteja el que es coneix com el partenariat d'Auville, on planteja influir, no, o donar resposta a aquestes primaveres àrabs amb les típiques receptes del Fons Monetari Internacional. Per tant, en aquest context ens hem de preguntar el paper que juguen els països catalans en el Mediterrani. Els països catalans doncs, som a la regió coneguda com el Cinturó del Sol o la Banana Daurada, on es vol especialitzar doncs, amb la indústria de les noves tecnologies, el turisme o la zona de jubilades i jubilats europeus. Tenim sobre la taula el corredor mediterrani, que fins i tot grupuscles esquerranosos o de la socialdemocràcia es posen la medalla de defensar amb tant de vigor i que serveix doncs, per perpetuar aquests interessos geopolítics i geoeconòmics. Tenim la línia de molta alta tensió MAT, que també respon a aquestes
aquests plantejaments. No? I per tant, els reptes que llancem des de les nostres organitzacions com a mínim són el de com establir vincles amb les lluites dels pobles de la Mediterrània, un punt imprescindible, no? El fet de conèixer aquestes lluites, de com trencar amb la perspectiva eurocentrista i desenvolupar polítiques de colonials i el feminisme de colonial, com combatre l'imperialisme yanqui europeu i les seves conseqüències des de la lluita política, no des de la mera lluita assistencialista o pseudohumanitària, com trencar amb aquest model econòmic militar i les seves artèries en el plantejament de les infraestructures, com trencar el relat dels grans mitjans de comunicació i com trencar els vincles dels països catalans amb els diferents agents imperialistes com poden ser la Unió Europea o l'OTAN i especialment com trencar la dinàmica actual de les relacions entre la Generalitat de Catalunya i els estats d'Israel i el Marroc. I una mica doncs, després d'intentar dibuixar aquest panorama i d'accedir-me segur en el temps, doncs, passo la paraula a les diferents ponents que doncs, des dels seus diferents punts de vista intentaran també posar sobre la taula el que elles creuen important d'aquesta regió. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Quiero dar las gracias a la CUP por tener el valor, la valentía, los principios de abrir un debate que a veces no es fácil, que tiende a generar polarización y que creo que hay que mirar a la cara para poder avanzar, ¿no? Y para poder entender a lo que nos enfrentamos. Los retos no desaparecen ni se desvanecen porque miremos a otro lado, ¿no? Intentemos evitarlos quirúrgicamente. Y creo que es valiente coger este debate y mirarlo a la cara y ver a qué nos enfrentamos, hacia dónde vamos, qué significa solidaridad en un contexto cada vez más polarizado. Claro, hablamos mucho de colonialismo y yo sé que mis compañeros también van a hablar sobre colonialismo, imperialismo, los efectos devastadores que han tenido las injerencias extranjeras y sobre todo estamos muy familiarizados con el papel de Estados Unidos, con el papel de la Unión Europea, con el papel de la OTAN en el resto de regiones del mundo como la de Oriente Medio que es, o la del sur del Mediterráneo, que es la que aquí nos ocupa más. Y el compañero ha planteado también, ha centrado, ¿no?, cuestiones muy interesantes sobre los efectos que todavía vivimos hoy de esas injerencias y lo vemos de forma muy, muy sangrante en el caso de Palestina, ¿no? Y en el caso de Irak lo hemos visto también de cómo los intereses se alían para ocupar poblaciones y llevarlas en la dirección que interesa, digamos, a lo que a veces se denomina de forma así un poco simplista los de arriba. Colonialismo, imperialismo, etnocentrismo no se queda simplemente en los efectos concretos, momentáneos de esas ocupaciones. Colonialismo deja también todo un lenguaje, deja todo un imaginario de cómo vemos al otro, de cómo vemos al otro árabe, al otro musulmán, al otro del sur, a la otra mujer que es doblemente o triplemente otra, ¿no? Con varias capas de otredad. Esta otredad, ¿no?, con la que solemos dirigirnos al otro del sur, al otro árabe, al otro mediterráneo, suele llevarnos a dicotomías. Yo trabajo bastante con medios de comunicación investigando cómo se desarrollan los filtros, ¿no?, con los que se representa al otro, ¿no?, al que vemos como lejano, al que vemos como al otro lado del Mediterráneo. Y esos viejos filtros que son herencia de esas colonizaciones, herencia de esas visiones imperialistas y etnocéntricas, suelen llevarnos a dicotomías, ¿no? Es decir, vemos al otro como en clave de blancos y negros, sin matices, sin escala de grises con respecto a sus motivaciones, con respecto a sus luchas, con respecto a sus posicionamientos. Y estas dicotomías, a través de los filtros de los medios de comunicación, se dividen, por ejemplo, en cuando hablamos de la región de Oriente Medio, ¿no?, y de las luchas que se están viviendo ahora mismo, de las guerras abiertas en unos casos, hablamos de radicales y moderados, ¿no?, por ejemplo. Y claro, imaginaos que intentamos explicar
lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en el Estado español, lo que está ocurriendo en cualquiera de estos países en clave de radicales o moderados, ¿no? Y sin embargo, creemos que podemos explicar toda una región tremendamente compleja con factores económicos, sociales, políticos, de justicia social, de distribución de los recursos. Creemos que podemos explicarla dividiéndola en radicales y moderados, ¿no? Los radicales son estéticamente los que llevan barba, los moderados son estéticamente los que visten más a la occidental, ¿no? Y así es como dividimos una región tan compleja. Otra gran dicotomía con la que creemos que entendemos la región y que es muy simplista y que es herencia de esos discursos coloniales es la de sunitas y chiitas, ¿no? También enseguida creemos que podemos entender la región dividiéndola en estos son sunitas, estos son chiitas, hay luchas, hay tensiones ancestrales, identitarias, y creemos que categorizándolo así podemos explicar todo lo que ocurre ahí dentro. ¿Para qué hablar de cuestiones económicas, políticas, sociales cuando es muy obvio, ¿no? Son seres tribales, inherentemente violentos, tendentes a enfrentarse por cuestiones religiosas que a nosotros aquí se nos escapan. Claro, esto de sunitas y chiitas va muy asociado también a la cuestión de lo que comentábamos al principio de radicales, moderados, musulmanes con los que podemos empatizar o convivir y otros con los que no, más allá, ¿no?, de cuestiones como que políticas islamistas en, por ejemplo, en Túnez, han planteado más principios democráticos, más respeto del marco democrático que muchos partidos autodenominados laicos, ¿no? Es decir, la división no es tan sencilla como islamista malo, laico bueno, ¿no? Hay mucha escala ahí en medio. Y claro, está todo el imaginario este que está muy presente en los medios de comunicación de lo barbudo, ¿no?, y de lo laico. Entonces, claro, parece que estas son las opciones, ¿no? O sea, estas son las opciones de toda una región del mundo. Tienen que elegir entre una dictadura barbuda, llámesele ISIS, o una dictadura de apariencia laica, llámesele Assad. Es decir, aquí en los países europeos, en nuestros estados, tenemos derecho a matices, tenemos derecho a partidos, tenemos derecho a democracia. Los árabes no. Los árabes tienen que elegir entre un puño de hierro, ya sea uno barbudo o uno de rostro laico, ¿no? Y yo creo que este discurso de los pueblos no están preparados para la democracia, necesitan un puño de hierro, yo creo que lo conocemos todos bien y resuenan todavía los ecos aquí, ¿no? Claro, cuando hablamos de dicotomías, la madre de todas las dicotomías es hablar de mujeres árabes o musulmanas, ¿no? Es decir, o son sumisas, y si son sumisas van tapadas, cuanto más velo, cuanta más cobertura, más sumisas son, y cuanto más destapadas, más libres, ¿no? O sea, imaginaros cómo de perversa es esta dicotomía en la que ir tapada es ser sumisa, ir destapada es ser empoderada, ¿no? Entonces creo que cae por sí mismo su propio peso que la vestimenta no es el factor que determina si una persona es activista, si está empoderada, si tiene voz o si no tiene. Y quizá es la mirada del otro, la mirada del que la ve, la mirada del que la ve como un bulto cubierto de ropa, la que impide entender que hay una voz debajo, ¿no? Mucho más que la propia vestimenta, que todos sabemos que todo lo que hacemos las mujeres y es patriarcal, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, todo lo que vestimos está derivado de siglos de patriarcado, pero también todos sabemos que los símbolos son estáticos, que los símbolos no son estáticos, que son dinámicos, que son flexibles, que se pueden reinterpretar desde un lugar distinto y que uno se puede empoderar a través de ellos y que una prenda no puede eliminar a la voz que hay debajo, o no es necesariamente así, no de esa forma tan reduccionista como la vemos. Yo creo que hay que hablar más con mujeres árabes y musulmanas y menos de mujeres árabes y musulmanas. Claro, y la madre de todas las dicotomías, ¿no?, ya que vamos en esta dirección, es una que a veces se nos pasa por alto y que tiene mucho que ver a veces con posturas bien intencionadas, que es, por un lado, todos conocemos, ¿no?, discursos en los que el árabe, el musulmán, forma parte del eje del mal, es responsable de la decadencia de todo, es la responsable del choque civilizacional contra los valores, principios democráticos que defendemos. Ya sabemos todo el daño que ha provocado la administración Bush, la destrucción de Irak, ¿no?, bajo estos discursos de choque civilizacional, de Huntington, de hay una lucha irreconciliable entre dos ejes del mundo, ¿no? Entonces, claro, está por un lado, los árabes y los musulmanes son el eje del mal. Y claro, es fácil como persona progresista
antifascista, antirracista, entender que eso es perverso, ¿no? Pero claro, está al otro lado, la otra cara de la moneda, que es igualmente perversa y muchas veces caemos en ella sin ser conscientes. La otra cara de la moneda de los árabes, los musulmanes son el eje del mal, es los árabes, los musulmanes son marionetas al servicio de los imperios. Es decir, no hay levantamientos populares en Oriente Medio. No hay dinámicas internas, no, los árabes no tienen capacidad de reaccionar por sí solos a sus propias dinámicas internas. Tiene que ser Estados Unidos quien les empuje en una dirección o en otra. Entonces ahí están Estados Unidos y Rusia, que es otra de las grandes dicotomías, y entre ellos hacen y deshacen, los pueblos no pintan nada, no son nada, no tienen agencia, no tienen discurso, no tienen capacidad de enfrentarse por sí solos a sus propias dinámicas internas, ¿no? Y en ese discurso cae con mucha frecuencia la izquierda, que lógicamente alerta por las injerencias y el daño que han causado en los últimos siglos. A veces se le olvida que no solo las grandes potencias determinan el curso de la historia, también hay pulsos internos, también hay gente que reacciona por sí misma a factores domésticos internos, a dictaduras, a factores de represión. Ignorar todo esto y pensar que un pueblo como el sirio es marioneta de Estados Unidos y de Rusia es igual de racista, igual de neocolonial, igual de imperialista que pensar que los árabes son el eje del mal. ¿Cómo se lucha contra esto? Se lucha contra esto a tres niveles, haciendo un análisis simultáneamente en tres capas. Una es la capa geopolítica, que quiere por un lado Estados Unidos, que quiere por otro Rusia. Cómo cada uno mueve ficha en una dirección independientemente de cuáles sean las legitimidades internas. A Estados Unidos le importa poco si una revolución es prodemocracia o es antidemocracia. Lo hemos visto una y otra vez. Barre en una dirección en la que van sus intereses. Y a veces sus intereses van con pulsos democráticos y a veces van con pulsos antidemocráticos. Es tan sencillo como el momento, ¿no? y cómo capitalizar en una dirección o en otra. Rusia, obviamente, tenemos todos claro también, ¿no? que mueve en una dirección o en otra según sus intereses. Y en Siria, pues el apoyo al régimen de Bashar al-Assad ha sido determinante, ¿no? El apoyo de Rusia y de Irán, concretamente, en que no cayese esta dictadura. Entonces está la parte geopolítica. Estados Unidos barre en una dirección, Rusia en otra. Está la parte regional. La parte regional hay que entenderla como una lucha de titanes entre Arabia Saudí e Irán. Y esto funciona como un espejo. Cuando Irán da un paso en una dirección, Arabia Saudí como un espejo lo da en la contraria. Entonces, si Arabia Saudí apoya a un gobierno revolucionario, Irán se va a posicionar con el gobierno reaccionario que intenta derrocar a ese gobierno revolucionario. Si Arabia Saudí se posiciona con una dictadura, Irán se va a posicionar con el levantamiento que va contra esa dictadura. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice mucho de los pulsos por el poder y por la hegemonía en la región. ¿De qué nos dice poco? Nos dice poco de la legitimidad interna de estos procesos. Es decir, lo que es legítimo o no es legítimo no lo determina dónde se posiciona Arabia Saudí o Irán, tampoco lo determina dónde se posiciona Estados Unidos o Rusia. Las cosas son legítimas cuando son legítimas y hay que mirarlas a los ojos, entenderlas, atravesar un montón de filtros lingüísticos, culturales y sociopolíticos para entender qué ocurre dentro. Porque estas visiones a vista de pájaro, ¿no? de Rusia va en esta dirección y Estados Unidos va en esta dirección, nos dicen mucho de los monopolios, de los oligopolios, de las injerencias extranjeras, pero no nos sirven para entender lo que es legítimo o no desde la base, ¿no? a nivel de movilizaciones populares. Claro, entonces, ¿qué ocurre ahí? Claro, entonces, importante, ¿no? Importante entender que, por ejemplo, en el caso extremo de Siria, pero también en el caso, por ejemplo, de Yemen, ¿no? Claro, el posicionamiento de Arabia Saudí e Irán en Yemen demuestra claramente que hay una tensión entre ambas potencias y se está librando a través de lo que se conoce como una proxy war, en la que esas potencias no juegan la guerra en su territorio, sino que la exportan a otros territorios pobres, a otros territorios olvidados, a otros territorios que, entre comillas, no le importan a nadie, ¿no? Y entonces, si Arabia Saudí se posiciona con
digamos, una dictadura, la dictadura en Yemen, pues Irán se posiciona, digamos, con el grupo que intenta derrocarla. Y siempre funciona así. Y así es como hay que entender también Siria, ¿no? Si Irán se posiciona con la dictadura de Bashar al-Assad, que lleva décadas oprimiendo a los sirios, que por desgracia muy poco se sabía hasta el año 2011 de lo que ocurría ahí dentro, porque los mecanismos verdaderamente efectivos de represión son aquellos en los que nada se filtra hacia el exterior. Las dictaduras de verdad efectivas son esas de las que nada oímos, en las que el silencio es tan, tan fuerte que nada se filtra hacia el exterior. Y por eso ahora, cuando intentamos entender Siria, nos parece complicado, nos asusta, nos choca, porque nos faltan 50 años de contexto, ¿no? Nos faltan 50 años de entender de dónde viene esta gente. Y claro, a nadie se le ocurriría pensar que se puede entender lo que ocurrió en el Estado español en los años 30 apelando a cuestiones geopolíticas solo, apelando a la comunidad internacional. Y es obvio que lo que hizo la comunidad internacional fue determinante en el curso tanto del aplastamiento de la Revolución del 36 como de el fracaso de la República frente al fascismo. Y es obvio que se dejó al Estado español caer en garras del fascismo porque había otros males mayores, ¿no? Siempre hay un mal mayor y un mal menor, y con Oriente Medio lo vemos continuamente, ¿no? Los males menores son las dictaduras, esta gente que se conforme con sus dictaduras, que por lo menos no son barbudas, por lo menos no son yihadistas, por lo menos, ¿no?, nosotros, que no nos llegue hasta aquí. Mientras aquí no nos afecte, ellos que se conformen con estas dictaduras, ¿no? Entonces, para entender un contexto como sirio, no basta con centrarse en cuáles son los intereses de Rusia y cuáles son los intereses de Estados Unidos. Tampoco en cuáles son los intereses de Irán y de Arabia Saudí. Hay que intentar entender, y compañeros, hagamos un ejercicio fuera de la pereza intelectual, de entender qué quieren los sirios y las sirias. Y no me venga a nadie a decir que esto es un tabú, ¿no? Que es un tabú, no lo digo por este espacio, que es absolutamente diverso, y obviamente, si no, yo no estaría aquí, pero he estado en muchos espacios en los que se ha convertido en un tabú hablar de qué quieren los sirios y las sirias, cuando es la única pregunta que deberíamos estar haciéndonos en todos los espacios de debate. Ahora mismo lo que piden los sirios y las sirias es que el tema de los presos políticos se ponga sobre la mesa. Es decir, no puede haber un proceso de justicia transicional para Siria si no se pone sobre la mesa que hay 500.000 de personas en las cárceles siendo torturadas en enormes campos de concentración de los que nadie está hablando, ¿no? En zonas controladas por Assad, porque claro, ya no vamos a hablar ni siquiera de las zonas en las que está ISIS gobernando, ¿no? Que eso es muy mediático y lo vemos todos, ¿no? El efecto tan brutal de esta dictadura neonazi del ISIS, pero muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Todas las zonas que están controladas todavía por Assad, las cárceles, los campos de concentración en los que viven los presos en Siria, ¿no? Entonces, cuestiones como los presos, cuestiones como los barriles dinamitas. Hay una zona que se llama Idlib, que es una de las pocas zonas que está fuera del control de Assad y todavía está fuera del control de ISIS. Está intentando, ahora hay unas protestas internas muy fuertes contra la presencia de Al-Qaeda, ¿no? Digamos que es lo que se conoce como zona liberada, liberada de Assad, pero en riesgo de caer otra vez, tanto volver a caer en manos de Assad como de otras fuerzas extremistas como el ISIS, que está siempre ahí, ¿no?, al acecho. Pero claro, en Idlib hay una cuestión muy interesante de experimentar cómo podría ser la futura Siria, ¿no?, fuera del marco de la dictadura de Assad y fuera del marco de la dictadura de los ISIS y de las Al-Qaedas, ¿no? Entonces, el otro día celebraron elecciones municipales lideradas por mujeres, unos comités locales en los que las mujeres dirigieron, digamos, todo este proceso de votaciones en Idlib, en el que Al-Qaeda está intentando avanzar en una dirección también y controlar a la población local, y la población local está resistiendo fieramente estos avances, ¿no? Entonces, cuando se habla de forma reduccionista de, claro, es que es un feudo de Al-Qaeda, bueno, pues entonces con más razón hay que apoyar a las poblaciones locales, ¿no? O sea, es preocupante cuando se habla de Raqqa como la capital del califato. No, no es la capital del califato, es una ciudad ocupada por estos agentes neonazis extremistas. Entonces, si hablamos de la capital del califato, justificamos el bombardeo de la ciudad entera, porque total, como es la capital del califato, no, ahí dentro hay gente secuestrada que está luchando en muchos casos con uñas y dientes y que merece que se les escuche más allá de ese reduccionismo. ¿Por qué? Porque este discurso de podemos bombardear Siria entera porque dentro hay ISIS o dentro hay Al-Qaeda, ¿qué mensaje envía al próximo dictador de turno, que se puede llegar tan lejos como se ha llegado en esta difuminarse de los mecanismos de protección de civiles? Es decir,
Siria es importante no porque sea importante para los sirios, es importante porque ha elevado los niveles de impunidad a cotas sin precedentes. Y cuando la impunidad avanza, avanza para todos y para todas. Cuando no hay mecanismos de protección de civiles, cuando no se distingue entre civiles y combatientes, no los hay para nadie y tampoco los habrá aquí cuando los necesitemos. ¿Qué mensaje envía esto a Israel la próxima vez que Israel ocupe la franja de Gaza? Cuando Rusia ha bombardeado 12 hospitales en Alepo en cuestión de semanas, cuando han derruido hasta los cimientos una ciudad milenaria en la que no estaba ISIS, Alepo Este no había ISIS, no estaba ISIS dentro, y sin embargo la han destruido porque no hay una intención de acabar con ISIS. Hay una intención de destruir el tejido social sirio, que no quede nada con lo que dialogar más que Assad por un lado e ISIS por el otro. Dos fuerzas con las que, digamos, tan extremas que no haya nada en medio, ¿no? Que no haya una verdadera contestación popular siria. Entonces, ¿qué mensaje envía esto a Israel la próxima vez que ocupen Gaza? Israel siempre dice, Israel no ha matado ni la décima parte de árabes que han matado las propias dictaduras árabes, ¿no? Siempre tira de estas cosas. Y ahora ya están diciendo que Israel no ha matado ni la mitad de palestinos que ha matado el propio régimen de Assad y Rusia en sus bombardeos, ¿no? Es decir, estamos elevando los umbrales de la impunidad y eso nos afecta a todos y lo vamos a pagar muy caro, ¿no? Vamos a pagar muy caro el mirar para otro lado y pensar que este tema es muy polémico y que no queremos entrar. Sí. Entonces, ¿cuáles son las recetas frente a esto? ¿No? Las recetas frente a esto son hablar con las poblaciones locales. Es intentar entender, más allá de todas estas cuestiones identitarias, religiosas, sectarias, de sunitas y chiitas, de radicales y moderados, de Estados Unidos y Rusia, ¿qué está pasando dentro? ¿Quiénes son los hombres y mujeres que todavía están sobreviviendo contra todo pronóstico? ¿Por qué no se les escucha? ¿Por qué no se citan? ¿Cómo puede ser que haya artículos progresistas de 10 páginas en los que no se cita a una sola fuente siria, en los que no hay un solo intelectual de la región, de la ciudad, del país, que hable por su propio pueblo, en las que se habla de qué quieren los demás, pero nunca se habla de qué quieren las poblaciones locales, ¿no? Entonces, quitar toda esta propaganda, toda esta paja con la que estamos continuamente lidiando, ¿no? De propaganda de uno y otro lado, intentar atravesar esos filtros lingüísticos, culturales, sociales, económicos, políticos, para entender qué quieren las poblaciones locales. Hablar más con las poblaciones locales y menos de ellas. Escuchar a los sirios, escuchar a las sirias, escuchar a los palestinos y a las palestinas, escuchar a los egipcios y a las egipcias, a las tunecinas, a las bahreinías, dejar de poner el foco solo en quienes destruyen y centrarnos también en quienes día a día se centran en construir y reconstruir. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila. Excelente, excelente presentación. Yo quiero enfocar en otros aspectos que, para complementar, ¿no?, lo que ha dicho Leila. Hay varias temporalidades con las cuales podemos mirar la crisis hoy que estamos viendo en el Medio Oriente, en el mundo árabe musulmán. Una temporalidad obvia, o sea, hay varias temporalidades: las cruzadas, la caída de Al-Ándalus, es decir, el comienzo de la expansión colonial europea, que comienza con la caída de Al-Ándalus en 1492, ya el último sultanato, ¿no?, que existía de esa época, que era Granada, que no era un reino, era un sultanato. Siempre decimos el reino de Granada como si fuera un reino, lo cual es una mirada muy eurocéntrica de eso, y en realidad no era un reino. Siempre proyectamos las formas de autoridad política de Occidente en los demás, ¿no? Y decimos el Imperio Otomano, el Imperio Chino, el Imperio Azteca, el Imperio. Y yo siempre digo, yo acepto que se use eso el día que llamemos, que digamos el sultanato español, el sultanato francés, el sultanato británico. No sé si me entienden. Bueno, ustedes se ríen cuando dije el sultanato, pero nadie se rió cuando dije el Imperio Azteca, el Imperio Otomano.
O sea, lo cual dice algo de nuestro sentido común eurocéntrico. Es decir, tomamos una forma de autoridad política particular de la historia de Occidente y luego lo proyectamos a todo lo que se mueve. Cuando realmente los chinos eran un linaje, los otomanos eran un sultanato, los aztecas eran... Bueno, cada lugar tiene su propia forma de autoridad política y extrapolar de categorías de autoridad política occidentales para entender el resto del mundo es muy problemático. Entonces, hay varias temporalidades desde las cruzadas 1492, la entrada de Napoleón a Egipto y ya la colonización de la civilización musulmana, etc. Podemos empezar por muchos lugares, la Primera Guerra Mundial, la caída de los otomanos, etc. Obviamente aquí no hay tiempo para cubrir todas esas diversas temporalidades, porque esas diversas temporalidades ponen capas, como capas geológicas, para el entendimiento del presente. Yo simplemente me voy a limitar a la temporalidad de la colonización a partir de finales del siglo XVIII y ya, por supuesto, entrado completamente en el XIX, y la temporalidad de la Primera Guerra Mundial, la caída de los otomanos. Recordemos que la expansión colonial europea no fue solamente un proceso de periferialización, de conquista de territorio para subordinar poblaciones como mano de obra barata, explotar y toma de sus recursos, de sus tierras, etc. La expansión colonial europea fue también al mismo tiempo un proceso de destrucción de civilizaciones e imposición de otra civilización. Después de no sé cuántos siglos, cinco siglos, no existe como tal civilización, una civilización exterior a la civilización occidental que colonizó el mundo a nivel planetario. Hoy día tenemos una civilización planetaria y por tanto la noción de choque de civilizaciones no hace ningún sentido porque no hay tal civilización allá afuera que se oponga a la de Occidente, sino que todos estamos metidos allá adentro y estamos metidos adentro de diferentes maneras, ¿no? En unos lugares con más privilegios y en unos lugares están los afortunados de la tierra y en otros lugares están los condenados de la tierra. Y eso pasa por todo un discurso racista, occidentalocéntrico, civilizatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la vida humana, ¿no? Pues hay unas vidas que valen más que otras, ¿no? Que tiene todo que ver con lo que Leila estaba diciendo aquí, donde hay vidas dispensables que podemos eliminarlas y hay otras vidas que tienen lo puedes ver claramente como metáfora en Palestina. Tú capturan un soldado, uno palestino, israelí, los palestinos y lo ponen preso, ¿no? Un tipo que está ocupando tierra, y en cambio hay más de 11.000 presos palestinos y el escándalo internacional no es que hayan 11.000 presos palestinos, es que hayan capturado un soldado del ejército israelí. Entonces, es una cosa que es insostenible desde todo punto de vista, pero eso como metáfora de lo que ocurre en muchas partes del mundo, incluyendo en la región que estamos discutiendo hoy. Y fíjate cómo el conteo, nada más que mira el conteo de vidas humanas en Irak, de todos los civiles, de más de 1 millón de civiles iraquíes asesinados desde hace mucho tiempo, ¿no? De las ocupaciones americanas, los bombardeos americanos, etcétera. Y sin embargo, eso no se lleva un conteo de eso. Se lleva cuenta de los soldados americanos que han caído. Y eso lo llevan, pero los números muy precisos, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? O sea, eso dice algo del mundo que estamos viviendo, la deshumanización, ¿no? De eso es que trata el racismo, la deshumanización de grandes poblaciones del mundo y la hiperhumanización de otros, ¿no? Y cómo a partir de ahí se monta todo un sistema de dominación, explotación a escala global. Entonces, en muchos sentidos estamos viviendo el Big Bang, voy a limitarme a esta temporalidad porque hay muchas aquí, pero el Big Bang de la caída de los otomanos.
en estas guerras y en esta situación que hay en el, hoy día en el Medio Oriente. Ese Big Bang de la caída de los otomanos eran un califato que tenía, era el último, vamos a ponerlo así, el último residuo de una civilización de alguna manera exterior a la occidental, ¿vale? Ya habían destruido, yo creo que toda la civilización del mundo para la Primera Guerra Mundial, ya todo el mundo había sido de alguna manera incorporado como periferia o colonizado, habían destruido todas las civilizaciones existentes. Cuando digo civilización, no me estoy refiriendo a la cultura, las espiritualidades, etcétera. Eso sí, hasta el día de hoy. Estoy hablando de las estructuras de autoridad política, de economía, de formas de relaciones entre los humanos y otras formas de vida, etcétera. Estoy hablando de una cosa más amplia, ¿no? Una civilización no es solamente una cultura, una lengua, es una cosa mucho más amplia. Esas estructuras fueron todas destruidas, es decir, con la colonización y la expansión colonial europea a escala planetaria. Y el último bastión que quedaba eso era los otomanos. Y yo estoy diciendo aquí que estamos viviendo el Big Bang de la caída de los otomanos, porque fíjate cómo inmediatamente caen los otomanos y viene el Tratado de Balfour, o sea, la política de Balfour de colonización y ocupación con lo que se llama en inglés settler colonialism, el colonialismo de asentamiento de colonos en Palestina. Y comienza todo el proceso de colonización que va hasta el día de hoy, ¿no?, de las tierras palestinas. Y tienes entonces la formación de estados en la región que no existían antes. Bien, y que esos estados hoy se llama uno Siria, otro se llama Irak, otro se llama el Líbano, y para colmo, entonces imponen allí nociones de autoridad política de la civilización occidental, que no existían antes allí, como es la noción de Estado-Nación. Esa noción donde la gran ficción de que hay un Estado, una identidad, una población, una cosa que no existe en ningún lugar del mundo, y que ha creado más problemas que soluciones, y eso como parte del proyecto de colonización de las tierras de otomanas, pues imponen entre los británicos y los franceses en una oficina en Londres, con un mapa en una mesa, se dividen en pedazos los territorios y luego los van nombrando, etcétera, y cada uno se divide el pastel, ¿no?, entre franceses y británicos desde una oficina en Londres, ¿vale? Y ahí se crean países, bueno, y se crean donde tiran fronteras de una manera arbitraria, y los kurdos por aquí caen en un lado y caen en el otro, y los otros grupos caen por acá y por allá, y luego crean esta ficción del Estado-Nación. Y bueno, ahí solamente lo único que tienes que hacer es prender la mecha y ahí tienes la fórmula de toda una serie de problemas y conflictos que llegan al día de hoy y de lo cual estamos ahí metidos todavía. Hay que decir que yo no estoy aquí idealizando a los otomanos, por supuesto que podemos hacerle muchas críticas a los otomanos, pero entendamos primero que los otomanos no eran Estado-Nación, los otomanos eran una forma de autoridad política de la civilización musulmana donde no había pretensión de Estado-Nación, había multiplicidad de grupos étnicos que compartían la élite del otomano de cada territorio que los otomanos, que estaban dentro de eso que se llama el califato de los otomanos. Al final de los otomanos, que comienzan a imitar a Occidente, comienzan a imitar esta noción de Estado-Nación, etc., lo otomano se va convirtiendo en lo turco. Y eso fue como parte de una imitación de occidentalocéntrica con asesoramiento, por supuesto, del imperio y militares alemanes, y que terminó en el desastre, por ejemplo, armenio, que terminó en varios problemas, ¿no? Y finalmente terminaron siendo destruidos. Pero esa historia es fundamental porque el intento de tumbar los otomanos empieza ya en el siglo XVIII, si no antes. O sea, los británicos hacen una alianza con el wahabismo saudí. Y el wahabismo saudí es una creación del siglo XVIII. Por favor, no pensemos que el wahabismo, esta forma del Islam que tenemos hoy por todas partes, que es una cosa, que ese es el Islam, o que ese es el Islam que ha existido toda la vida, que es lo que la prensa occidental nos hace creer, y nos hace creer que, o sea, según el mundo cristiano es diverso,
Y eso no hay que explicarlo aquí, porque venimos de alguna manera de cultura de la cristianocéntrica, todos aquí, hasta los más ateos, ¿bien? Y por eso nadie nos puede decir que el mundo cristiano es el Opus Dei, ¿bien? Porque sabemos que es muy diverso. Nos reiríamos en la cara de alguien que nos diga eso, ¿no? Pero sin embargo, viene alguien y nos dice que los musulmanes son como los wahhabis y ya no los creemos y ya, ¿entiendes? Nos tragamos una visión totalmente orientalista del mundo como si fuera una cosa homogénea, cuando el mundo musulmán es tan diverso como el mundo de la cristiandad. O sea, las dos son, hay diferencia de grupos, de matices, de etcétera. Y entonces, ¿por qué hay una alianza de, o sea, los saudíes se adoptan esta tendencia que se llama el wahabismo? Y esto ocurre en el siglo XVIII, eso no existía antes, ¿vale? Y el wahabismo no lo podemos entender hoy, y muchas cosas del mundo, que lo que ocurre en el mundo árabe musulmán, no lo podemos entender, sin entender la colonización francesa, británica, española, hasta el día de hoy las intervenciones neocoloniales americanas. No podemos entender el tipo de Islam que existe allá, porque esos lugares son como una especie de espejo de lo que Occidente ha hecho allí. En otras palabras, nosotros podemos, muchas veces nosotros miramos este mundo como si fuera una cosa esencialista, homogenizante, como algo exterior, como algo que no tiene nada que ver con Occidente. Es una cultura intrínseca de la gente por allá, como si no hubiera una historia de cómo se fue historizando y conformando las relaciones de poder, las diferentes versiones del Islam, etcétera, etcétera. Y yo quisiera decir que hoy día vemos varias versiones de un tipo de Islam colonial. Yo lo voy a llamar Islam colonial. ¿Bien? ¿Por qué le llamo Islam colonial? Por ejemplo, tú no puedes entender el wahabismo sin entender la intervención británica en esa parte del mundo y las alianzas entre el imperio británico con los wahhabis para tumbar a los otomanos desde el siglo XVIII. Y luego, entrado el XX, siguen en alianza, pero ya no solamente con los británicos, sino con la emergencia de los americanos hasta el día de hoy. Están los dos tomándose café y en la cama los dos haciendo sus proyectos de intervención, etc. Y el wahhabismo yo le llamo una forma de colonización de el cristianismo fundamentalista protestante británico. O sea, los métodos de lectura de la Biblia literalistas de los fundamentalistas protestantes británicos se extrapolan allí y empieza a haber lecturas del Corán literalistas, ¿bien? Literalistas, hasta el día de hoy. Entonces, de hecho, al principio el wahabismo era condenado por todos los ulemas, por todos los mufti, por todo en la época, porque lo veían como una cosa, pero totalmente ajena a lo que ha sido lo que fue históricamente la civilización musulmana, el Islam y todo esto. Y fue condenado incluso por el hermano de Wahab, que hizo un tratado criticando a su hermano, ¿no? El fundador del wahabismo. El padre de Wahab también escribió contra su hijo, porque por primera vez tiene una versión del Islam que hace de otros musulmanes sus enemigos. Es decir, una versión del Islam que justifica matar a otros musulmanes. Por supuesto, cuando los británicos vieron aquello, dijeron, por aquí es, por aquí es. Porque si tienen una versión del Islam cuya prioridad no es combatir la invasión imperialista a tierras árabo-musulmanes, etcétera, sino que es ir a matar a otros musulmanes, bueno, los británicos dijeron, pero es que por aquí es. Y entonces hay una alianza política entre los británicos y los wahhabis desde entonces hasta el día de hoy, porque ya una vez caen los británicos, vienen los americanos, pero es una continuidad de esa historia de estar trabajando juntos, y en aquel momento era contra los otomanos y en otros momentos es contra
al día de hoy es contra medio mundo hoy día en el Medio Oriente, ¿vale? O sea, que no es, es una cosa que sigue hasta el día de hoy. Y es una versión del Islam que hoy día te lo ponen por la prensa casi como si fuera, como que esto es el Islam, ¿no? Y entonces hay una gran confusión. Y alimenta la islamofobia que de alguna manera todos tenemos habiéndonos criados en un mundo occidentalocéntrico, orientalista y todo esto, ¿no? Porque nos hace creer que, bueno, los musulmanes, bueno, son como los wahhabis, colapsan Islam musulmán con el wahhabismo. Y eso yo creo que hay que empezar por sacar el grano de la paja. ¿Por qué enfoco en el wahhabismo? Porque, bueno, todas estas tendencias que se llaman hoy, como te digo, yihadistas, etcétera, vienen con formateadas por esa versión wahhabista del Islam. Sobre todo grupos como ISIS, Al-Qaeda, hay diferentes grupos y tendencias que están siendo de alguna manera usados o instrumentalizados, cuya ideología es el wahhabismo. Y son o unos apoyados por Qatar o otros apoyados por Arabia Saudita, etcétera. Y entonces tenemos una, vamos a ponerlo así, la instrumentalización de este yihadismo wahhabista, que donde quiera que se meten van con la consigna de no es islamízate o te mato, es wahhabízate o te mato, que es otra cosa. Vale, por eso las víctimas mayores de grupos como ISIS y otros son otros musulmanes, porque van con la consigna de wahhabízate o te mato. O sea, no aceptan ni toleran otras versiones del Islam, sino que van contra todo lo que todas las otras versiones plurales, diversas del Islam, y por eso las víctimas mayores de el yihadismo wahhabista son otros musulmanes. Entonces, el yihadismo es usado para dos estrategias. Una estrategia usada por Occidente con el yihadismo es en unos lugares lanzan yihadistas producidos por los saudíes, etcétera, o financiados por saudíes cataristas, etcétera, con todas las contradicciones que hay entre los saudíes y Qatar, que hay muchas contradicciones, que será bueno en algún momento tomarlas, retomarlas, pero en unos lugares lo usan para tumbar gobiernos que no les gustan, ¿bien? Y en otros lugares lo usan para justificar una intervención militar. Entonces, si tú miras con detenimiento el mapa de los lugares, de los diferentes lugares del Medio Oriente, tú puedes ver el uso del yihadismo en una dirección o en la otra. El primer momento del uso del yihadismo por los imperios occidentales fue con el wahhabismo saudí contra los otomanos. Yo no estoy aquí idealizando a los otomanos. Los otomanos podemos hacerle las críticas que tú quieras, pero Occidente iba tras todas las civilizaciones existente, y la última que le quedaba era los otomanos. Y entonces usan el yihadismo saudí contra los otomanos, hasta que finalmente en la Primera Guerra Mundial los destruyen y se dividen el pastel entre franceses y británicos. Entonces, hoy día tenemos el uso del yihadismo por parte de los imperios occidentales. Voy a poner algunos ejemplos. Hay una alianza, hay un bloque imperialista, que yo creo que hay que nombrarlo, que yo le llamo el bloque estadounidense sionista saudí. Es un bloque que, independientemente de las contradicciones que hay ahí, van en muchos sentidos juntos en gran parte de los proyectos en el Medio Oriente y van interviniendo y destruyendo los movimientos populares, las revoluciones populares, etcétera, por todos lados. Quiero poner algunos ejemplos. En el caso de Mali, el movimiento de los Tuareg, ¿se acuerdan? El movimiento de autodeterminación de los Tuareg en el norte de Mali, en el Sahara, que hacen una revolución y constituyen un Estado independiente.
frente a Mali. Mali, una neocolonia francesa, inmediatamente la compañía Areva, que es la compañía de uranio de Francia, se reúne con Hollande y le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque los depósitos de uranio, o sea, la compañía que exporta plantas nucleares, que es el producto de exportación más importante de los franceses. Entonces, ese territorio que toman los Tauré está rico en uranio. Y esta industria va y se reúne con Hollande, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos permitir que esto esté en manos de gente que no controlamos. Y ahí aparece Al-Qaeda Maghreb. Aparece Al-Qaeda Maghreb, una organización que no existía previamente, que no tenía mucha fuerza, etc. Y de momento aparece Al-Qaeda Maghreb. Y Al-Qaeda Maghreb viene, comienza a atacar a los Tuareg, comienza a destruir el proyecto de independencia de los Tuareg, se mete dentro de Mali y es usado como arma o como excusa por el Imperio francés para meterse militarmente en Mali. Si se acuerdan, todavía, a pesar de toda la propaganda que hicieron en la prensa francesa, todavía no tenían el apoyo del pueblo francés para meterse con tropas, y lo que finalmente hicieron fue una cosa que no se la cree nadie, que supuestamente Al-Qaeda Maghreb cruza el Sahara con jeeps. El Sahara, que está súper vigilado, súper radares, las fronteras militarizadas, etcétera, que han cruzado todo el Sahara hasta llegar al sur de Argelia y meterse en una zona hipermilitarizada, porque es la zona de refinamiento de petróleo y todo eso, y supuestamente se meten allí sin que ningún soldado argelino ni de ningún lado los pare, y se meten en una empresa y secuestran franceses, técnicos franceses. Ese fue el momento donde ahí fue usado por Hollande para meterse ya con tropas allí. Vale. La República Central de África. Está el presidente donde de momento descubren un montón de yacimientos de petróleo allí. República Central de África, una neocolonia francesa, pero de larga duración. Y de momento el tipo pone en subasta pública la explotación del petróleo. Y claro, él como neocolonialista francés esperaba que los franceses hicieran una oferta que él pudiera justificar irse con los franceses. Pero ¿qué pasa? Se metieron los chinos. Y los chinos hacen una oferta que él no puede rechazar. Y entonces todavía el tipo le toca la puerta a los franceses y le dice, oye, que aquí han hecho una oferta, mira a ver qué hacen, porque o sea, yo no puedo públicamente justificar con la oferta de los chinos irme con ustedes. O sea, mira a ver qué hace. Para hacer una historia larga y corta, le dan el contrato a los chinos, se negocia por dónde sacar los yacimientos de petróleo, si por el Atlántico o si por el Mar Negro a través de Sudán. ¿Y qué pasa? Se acuerda sacarlo por Sudán. De momento aparece una lluvia de yihadistas por todas las fronteras de los países limítrofes, invaden la República Central de África, tumban al presidente y se negocia la salida de los yihadistas. Una vez tumban al presidente, tumban el gobierno, van saliendo poco a poco hacia la frontera y el líder de los yihadistas es exilado en Mali. Cualquier persona que conozca Mali sabe que eso es una neocolonia francesa asquerosa y sabe que ahí no entra nadie sin la autorización de los servicios de inteligencia franceses. Y el yihadista, el jefe de los yihadistas está en una mansión con piscina, ¿no?, en Mali, con un teléfono dirigiendo las operaciones para que salgan los yihadistas. Salen los yihadistas y se acabaron los contratos con la China. Vale. En otros lugares lo usan para, de alguna manera, movilizarlos contra el dictador de turno, en este caso Gaddafi, ¿no? ¿Cómo movilizan los yihadistas contra un gobierno que, yo digo de Gaddafi y de Assad, lo mismo que digo de los otomanos, ¿vale? Son dictaduras, bueno, en este caso los Gaddafi y Assad son dictaduras, de larga duración, en eso no tenemos ninguna discrepancia. No son gobiernos antiimperialistas, por favor. Si en algún momento, bueno, tuvieron algún sesgo por allí, eso desapareció, al menos en los últimos 15 años o 20 años, yo tendría dificultad en usar ese término para hablar de Gaddafi o para hablar de Assad. Bien, pero bueno, ¿qué hacen? Bueno, independientemente de que sabemos que son dictaduras,
son dictaduras que ellos no controlan completamente. Entonces, claro, hay un interés de, bueno, ¿cómo hacemos para tumbar a esta gente, para ponerlos de ellos? Porque el imperialismo funciona como una mafia. O estás 150% con los imperialistas, y si estás 2% en diferencia o en discrepancia, es decir, si estás 98%, tú vas 15 pies bajo tierra. ¿Cómo le pasó a Saddam Hussein? Saddam Hussein es un caso clásico, un tipo que trabajó para la CIA, que fue el que hizo la guerra sucia en los años 80 contra Irán, que era una operación de la CIA, pero abierta y descarada. Bueno, pues empezó a discrepar 2% con los americanos y pasó 15 pies bajo tierra, ¿no? Lo mismo con el general Noriega. El general Noriega es un ejemplo de lo mismo. El general Noriega era un tipo que trabajaba para la CIA, ¿bien? Trabajaba para la CIA. El general Noriega era un tipo que, bueno, y finalmente lo pusieron en un calabozo en la Florida y de ahí en adelante pasó de cárcel en cárcel hasta que murió en una cárcel. Hace poco. Entonces, obviamente el tema del petróleo, del gas, de todo esto, yo no me quiero meter ahí porque eso es demasiado obvio de por qué es que hay tanto esfuerzo en meterse allí. Y entonces, lo que hace, hay un proceso de levantamiento en el mundo árabo-musulmán, que es lo que se conoce como la primavera árabe, que son procesos que quedan abortados en muchos sentidos vía golpes de Estado militares, dictadura fascista como la de al-Sisi en Egipto, vía golpes de Estado, vía la entrada de yihadistas, por ejemplo, eso que dijo Leila, el movimiento popular contra Assad, que se levanta contra Assad como parte de la primavera árabe, pues eso no fue solamente destruido por Assad, eso fue destruido también por todos estos yihadistas que llegaban, que decían yo vengo a apoyarte, y iban cortándole la cabeza a los líderes del movimiento popular sirio. Y cuando Assad vio eso dijo, perfecto, está haciendo lo que yo no he podido hacer. ¿Y qué hace? Vacía las cárceles de yihadistas y los manda a la guerra para hacer lo que dice Laila, para crear una situación donde es o Assad o los yihadistas. Eso no lo sabe mucha gente, ¿eh? Bueno. Eso no se dice mucho. Me alegra que lo hayas mencionado. Sí, eso fue una manipulación impresionante, porque el movimiento popular contra Assad, hay que decirlo, es que estas cosas hay que decirlas porque ¿sabes qué pasa? Hay tanta confusión y propaganda que hay una confusión impresionante, porque la prensa occidental lo que hace es contarte cuentos de hadas, manipulaciones. Mira, yo que resido en los Estados Unidos te puedo decir que al comienzo del levantamiento popular contra Assad, como parte de la primavera árabe, en la prensa americana se decía de una manera abierta y descarada que estaban entrenando a los yihadistas, la CIA, en la frontera con Turquía y en la frontera con Jordania, para meterlos allí. Y todas las armas que capturaron de Gaddafi las pasaron por el Mediterráneo y entraron vía Turquía a manos de los yihadistas y entran por Turquía y por Jordania. O sea, todo eso está ocurriendo como parte de qué, de abortar el movimiento popular contra Assad. ¿Bien? ¿Cómo logramos que el movimiento contra Assad lo podamos manipular de tal manera que no se nos vaya de las manos? Y entonces, como tú dices, hay una agencia del movimiento popular desde abajo y hay una agencia también imperialista desde arriba. ¿Y qué hace el yihadismo? El yihadismo lo meten allí para destruir lo más que puedan ese movimiento popular que tú describes. Y entonces Assad dijo, wow, tremendo, lo que no he podido hacer, esta gente lo está haciendo. ¿Y qué hace? Vacía las cárceles y vamos a tirar los yihadistas a la calle porque están matando a toda la gente que yo no he podido matar. ¿Bien? Entonces, para terminar, porque ya me están diciendo que se acabó el tiempo, lo que quisiera dejar caer es el tema de cómo hay un movimiento en toda la región, que es lo que conocemos como la primavera árabe, que viene de abajo, pero cómo los poderes fácticos se meten allí para tratar de contener, destruir, etcétera, esa voluntad popular.
Y eso, si te vas país por país, vas a empezar a ver cómo en cada lugar diseñan diversas estrategias. Y vas a ver con una claridad impresionante este eje de esto, lo que ya llamo el bloque imperialista occidental, que es el imperio americano con los países de Europa Occidental, todos de alguna manera juntos ahí, con los sionistas y los saudíes de un lado, y del otro lado tienen a los rusos con Irán y con Assad. Entonces, allá hay como dos bloques de poder que son imperiales, no hay duda de eso, que no son, ninguno de ellos tiene nada que ver con la liberación de los pueblos, que están ahí en conflicto y en lucha, por quién va a controlar el pastel, ¿no? ¿Quién se va a dividir? Fíjate que después de la caída de Alepo, fíjate que inmediatamente Rusia hace un pacto y tira gaseoductos para no tener que usar los de Ucrania por los conflictos que hay allá, ¿no? Y tira un gaseoducto, tiene un tratado de tirar un gaseoducto por territorio turco, sirio, para tirar gas de Qatar, para tirar gas de Rusia, etcétera, hacia el Mediterráneo. Entonces, se traen a los qataristas, que eran del bloque, estaban hasta ese momento del otro lado, del bloque imperialista americano, y se traen también a los turcos, porque los turcos en un momento estaban de un lado, y de momento se van del otro lado, sobre todo después del intento de golpe de Estado a Erdogan, pues le da toda la excusa a Erdogan de alguna manera hacer lo que está haciendo, que es una barbaridad, en términos de reprimir a medio mundo los que son y los que no son. Entonces, y por tanto, la crisis de refugiados, 30 segundos, no la podemos entender sin entender la política exterior europea, americana, allí. Entonces, no podemos hacer como está haciendo Europa, de que, ¿y estos de dónde salieron? Perdóname, esta gente que está cruzando para acá, en muchos sentidos es porque ustedes han cruzado allá antes y han hecho el desastre, destrucción de países que hemos visto, como Libia, que es Libia hoy. Libia no existe ya como país, eso es un polvorín de guerra civil, etcétera. ¿Qué hicieron con Irak? Irak es otro lugar totalmente fragmentado, dividido en pedazos. Han conscientemente construido la guerra sectaria, ¿no?, en cada uno de estos sitios y crear un polvorín donde se maten hasta siempre, que esas guerras sean perpetuas y sigan ahí matándose unos a otros. Y Siria ni te hablo. Y entonces estos son lugares, yo por eso hablo de que hay que empezar a hablar del Estado fallido. El Estado fallido es el imperialismo estadounidense, que yo le llamo un Estado fallido, y hay que empezar a cambiar los términos de la conversación. Porque ese Estado, ¿no?, junto al otro Estado fallido, Rusia, y junto a los otros Estados fallidos de Europa Occidental, son los Estados que han matado más gente en el planeta. Son los Estados que están destruyendo países. Son los Estados que están llevando a la pobreza masiva con sus políticas neoliberales a gran parte del planeta. Son los Estados que están practicando austericidio. Son los Estados que están practicando y siendo cómplices de genocidio, etcétera, etcétera. Esos son los estados fallidos. Y nos han tirado ellos son los que definen quién es un estado fallido, te puedes imaginar. O sea, ellos son los estados fallidos, que son una amenaza a la humanidad, y llaman a los demás estados fallidos, pero bueno, termino aquí. Gracias. Bé, bon dia a tothom. Bé, em demano què hem de fer, perquè si hem d'acabar a les 12 vol dir que no tinc temps per intervenir, tenint en compte que un dels objectius, si no el principal, no?, de la nostra trobada és que pugui haver-hi debat. Per tant, ja, per això li demano al moderador, si hem d'acabar a les 12 com que ha d'haver-hi debat, jo no tinc cap inconvenient a no parlar. I allargar una mica... Farem que comenci la següent tard, però com que ens han fet començar tard nosaltres, vull dir que tenim un marge per passar-nos de l'hora, però també amb certes limitacions. Ens Val. Diuen Aivin. Vale, doncs igual Bé. Podem... Val. Aivin Mediterrani, sí. Val.
Bé, doncs a risc de ser esquemàtic, miraré de resumir tant com sigui possible la intervenció que tenia preparada. Bé, per la meva part, li he donat aquests darrers dies moltes voltes a com enfocar aquesta participació meva en aquesta taula i finalment he optat per un enfocament, espero que sigui útil, que pugui contribuir al debat. I pel que fa a aquest enfocament que vull aportar, la primera cosa que vull dir, i em sembla que és imprescindible fer-ho, és assenyalar que en l'esquerra independentista en general i en la CUP en particular, aquest és un debat obert. Aquest és un debat obert i amb diversitat de visions i amb diversitat de posicionaments polítics. I aquest és el nostre moment i aquest debat està obert i és un debat a vegades apassionat. És un debat a vegades apassionat. I segurament ho serà per una bona temporada i per tant jo aquí el que no pretenc és sentar a càtedra ni donar per tancat aquest debat. Per tant, la meva aportació no és més que un altre gra de sorra al debat que tenim obert en aquests moments i que avui no tancarem, que en aquesta escola d'estiu no tancarem, evidentment. I per tant, i d'aquí l'enfocament, la meva intenció és, per més que inevitablement entraré en algunes coses concretes, la meva intenció és sobretot parlar de marcs lògics o de marcs conceptuals, i ho dic en plural, que ens puguin ajudar a aprofundir en el debat, a fer-lo més complex i que ens puguin ajudar doncs, a tenir més instruments o més eines d'anàlisi, més instruments interpretatius a partir dels quals puguem anar prenent posicions polítiques i puguem anar orientant la nostra acció política. Som un moviment polític amb una política internacional, amb unes aliances internacionals i per tant també hem de prendre decisions concretes en cada moment, malgrat que el debat estigui obert. I per tant necessitem eines que ens permetin anar decidint en cada moment i assumint les contradiccions que això també en cada moment comporti doncs, les nostres línies d'actuació. Bé, en aquest sentit, per tant, jo tampoc pretenc donar una visió que abasti tota la complexitat del tema, ni molt menys, ni en sé, ni puc, ni és el moment, ni tenim el temps per fer-ho. I per tant assumeixo que simplement intento aportar alguns elements de reflexió des del punt de vista de marcs lògics, però sense la pretensió d'abastar tota la complexitat del tema. Bé, i en aquest sentit, jo el que us proposo, el que proposo pel debat o per la discussió present i futura, és mirar-nos la Mediterrània com una regió, sens dubte, estratègica, històricament i en el present i en el futur, on hi podem veure d'una forma especialment privilegiada i intensa i també dramàtica a nivell històric, la dialèctica entre colonialisme i imperialisme d'una banda i les lluites anticolonials i antiimperialistes per una altra. No? I veure la regió mediterrània com un lloc en el qual al llarg de la història podem observar i viure i experimentar dramàticament i apassionadament aquesta lògica i aquesta dialèctica. Una dialèctica que, a més, és de molt llarga durada històrica, per tant, venim de llum i va per llarg, això. És a dir, és un dels llocs del planeta on podem observar i experimentar aquesta dialèctica entre colonialisme i anticolonialisme d'una forma més aguda, però, d'altra banda, en un procés de molt llarga durada. Per tant, tranquil·litat i bons aliments, que no vol dir ni neutralitat ni indiferència, al contrari, vol dir compromís i intervenció, assumint les contradiccions que ens toqui en cada moment i els encerts que en cada moment puguem assolir, però tenint clar que això va per llarg i que són processos de molt llarga durada històrica i per tant també hem d'anar amb compte en com ens fixem en certs processos en el curt termini i d'abast molt local perquè hem d'entendre que formen part de processos molt complexos i de molta llarga durada. Però jo no em voldria quedar només en aquesta mirada des del punt de vista de la dialèctica entre colonització i descolonització, sinó que voldria afegir-hi també algunes altres mirades que em sembla que nosaltres també hem de tenir. Una d'elles és, per exemple, la construcció de sobirania nacional en aquests territoris i el sosteniment de sobiranies nacionals. Per tant, en quina mesura en aquests processos històrics no, es poden, sí, es poden
construir i de construir determinades sobiranies nacionals dintre d'aquest context més general de processos imperialistes i de lluites antiimperialistes. La qüestió de la sobirania nacional i de com es defensen determinades sobiranies nacionals. Per una altra banda, també l'abordatge de la lluita de classes, és a dir, com en el context de la Mediterrània, al llarg de la història i en aquest marc més general que estem definint, de imperialisme i antiimperialisme, de sobirania nacional o no, o dependència, etc. No? Com la lluita de classes progressa i avança, òbviament des del punt de vista que a nosaltres ens interessa, i és de com avança i com progressen els plantejaments i les posicions de la classe treballadora i de les classes populars. I per últim, crec que tampoc podem defugir una mirada des del feminisme, o si voleu des dels feminismes, és a dir, en aquests contextos colonials i anticolonials, de sobiranies nacionals i de lluita de classes, també com van avançant els processos de lluites feministes. I en aquest sentit, i sé que això pot ser polèmic, per mi la democràcia, la variable democràcia, que és molt important i molt central, òbviament, i sobretot des d'un punt de vista de la concepció del que és una democràcia liberal, per mi això és una dimensió secundària, si més no en l'enfocament que jo us plantejo i que jo us proposo. Per mi, en tot cas, una situació de democràcia o una construcció de democràcia des del que jo crec que és el nostre plantejament o el meu plantejament, es deriva històricament i en cada moment en funció de com avancen els processos de descolonització, de com avancen els interessos i les posicions de la classe treballadora, de com avança la sobirania nacional i de com avancen les posicions del feminisme. És en funció de com avancen aquestes lluites que es van construint en cada moment contextos democràtics més o menys avançats, més o menys radicals i més o menys aprofundits, o no, o contextos antidemocràtics, o contextos de regressió democràtica. Sempre m'estic referint a el que seria, agafant com a referència, un concepte liberal de la democràcia, a una democràcia liberal. Des d'aquest punt de vista, el concepte de democràcia liberal, per mi, jo no el col·loco en un primer nivell d'aquest marc d'anàlisi, sinó que el col·loco com una variable de tipus secundari o com una variable menor, en tot cas subordinada a les altres quatre dimensions o abordatges que us plantejo. I per mi la democràcia que nosaltres volem, els models, els sistemes democràtics, la radicalització de la democràcia que nosaltres volem, no va lligada, des del meu punt de vista, a paràmetres de progrés de la democràcia liberal. No va per aquí, sinó que va lligada als sistemes de radicalització democràtica que nosaltres hem de voler construir, van lligats a com avança el procés anticolonial, a com avança la sobirania nacional dels pobles, a com avança la lluita de classes, a com avancen les lluites feministes. Bé, aquest seria un marc lògic que jo proposo pel debat, per tant ja entenc que en lloc de simplificar complico, però segurament el que necessitem són elements que ens permetin abordar la complexitat del nostre debat. I a la regió històricament hi podem identificar molt clarament determinades forces que juguen un paper colonial, imperialista, en diferents èpoques i moments històrics, els Estats Units, la Unió Europea, l'OTAN en el seu conjunt, sens dubte l'Estat d'Israel, en determinats moments Turquia, Rússia, etc. Són els agents, els actors que juguen, òbviament, en la regió, en funció de diversos interessos, les seves polítiques d'intervenció imperial i colonial. A l'altra banda, com a actors, com a subjectes de lluita antiimperialista i anticolonial, hi trobem l'esquerra panarabista, és un moviment històric i polític molt important, el de l'esquerra panarabista. Ja sé que parlar en termes tan majúsculs no ens permet afinar poc, no? Perquè estem parlant d'una realitat molt complexa, no? Hi hauríem de parlar d'esquerres àrabs, però deixeu-me que situï com un actor històric en un moment donat important i que avui encara té el seu pes, el que seria l'esquerra panarabista, no? El que va significar Nasser en el seu moment a Egipte com un actor que juga un paper anticolonial important, amb les seves contradiccions, òbviament, però que juga un paper important, si més no, enfront del colonialisme europeu, del colonialisme nord-americà a la regió. També alguns moviments islàmics,
i alguns moviments islamistes. Jo vull reconèixer i assumir que determinats corrents del moviment islàmic i de l'islamisme polític han jugat i juguen un paper clau en la resistència anticolonial i en la resistència enfront de l'imperialisme. I en aquest sentit, per exemple, em sembla que amb totes les seves contradiccions i complexitat, perquè és un moviment molt gran i per tant molt divers i molt plural, hem de reconèixer, per exemple, un actor com són els germans musulmans, el moviment dels germans musulmans, com un agent rellevant i significatiu en el que és la resistència colonial en general a la regió. I en aquest sentit vull començar a parlar de les nostres contradiccions, que em sembla que és necessari pel debat en el nostre moviment. I no parlaré només d'aquesta, sinó que en parlaré també d'altres tot seguit. I vull parlar de les nostres contradiccions perquè qui finalment té capacitat per generar el canvi polític a Egipte són els germans musulmans. Òbviament, això no hagués estat possible sense la primavera àrab d'Egipte, no s'haguessin donat les condicions perquè els germans musulmans arribessin al poder a Egipte, però per l'impuls d'aquest moviment revolucionari de la primavera àrab a Egipte, que no en tinc cap dubte que ho era, dintre també de la seva complexitat, es creen les condicions perquè en unes eleccions els germans musulmans puguin accedir al poder a Egipte i derrocar, per fi, el mubaraquisme. No? Com sabeu, això, amb el suport de la Unió Europea, dels Estats Units, etc., acaba dramàticament amb un cop d'estat militar de l'exèrcit de Mubarak i amb una rehabilitació, amb una regeneració del règim mubaraquisme, sota l'aplaudiment de molts moviments d'esquerra europeus, de molts moviments d'esquerra europeus i de molts actors d'esquerres del propi Egipte. No? I jo el que vull plantejar és que això és una de les nostres contradiccions. Quan entre la pugna entre un règim dictatorial terrible com el de Mubarak i després d'un cop d'estat militar del mubaraquisme, quan l'alternativa són els germans musulmans, una força que per nosaltres pot tenir totes les contradiccions del món, però que ha jugat indiscutiblement un paper clau, històricament, des de finals del segle XIX i abans, en la resistència anticolonial davant dels Estats Units i la Unió Europea a la regió, en el millor dels casos ens quedem perplexes i mirem cap a una altra banda. I no ens sentim concernides o implicades en el conflicte. Ens hi sabíem sentir en el moment de la primavera àrab, quan la dialèctica està entre el regeneracionisme mubaraquista i els germans musulmans, en el millor dels casos ens quedem perplexes, mirem cap a una altra banda i deixem que passi el temps. Però, en canvi, sí que hi ha certs sectors d'esquerres que no s'han quedat aquí a nivell europeu, sinó que s'han posicionat clarament al costat del cop d'estat. I això, com que nosaltres som gent d'esquerres, i som gent d'esquerres que ens movem en un context internacional, en un context global, no només local i regional, ho vull situar com una contradicció. També en la resistència antiimperialista i anticolonial, a més del panarabisme, de les esquerres àrabs, a més de determinats moviments islàmics, jo vull reconèixer també el moviment kurd. Vull reconèixer el moviment kurd, primer per la importància que té a nivell geopolític, estan en el centre del món, realment, estan plantejant una revolució nacional i social i política en un dels epicentres del món, a tot el que és la Mesopotàmia, i crec que és per nosaltres no només una aliança històrica, no són només camarades històriques des de fa dècades, amb les que tenim molta afinitat i molta solidaritat, sinó que, a més, reconeixem el paper antiimperialista i anticolonial i de progrés en terme de lluita de classes, en terme de lluita feminista, etc., que representen, per exemple, si tenim en compte les altres dimensions que jo plantejava dintre d'aquest enfocament. Ara bé, això també ens porta contradiccions en el nostre terreny i jo, a més, les he d'assumir en primera persona perquè des de fa molts anys que tinc una relació fins i tot d'amistat amb el moviment kurd. El moviment kurd en el territori iraquí té una aliança estratègica amb els Estats Units en aquests moments. Com a mínim una part. El moviment kurd dintre d'Iraq està dividit en dues tendències, la que avui té el poder, la que avui és dominant,
té una aliança, em temo que no només tàctica, sinó que en aquests moments, per la seva magnitud, estratègica amb els Estats Units. El moviment kurd a Turquia no, el moviment kurd a Turquia, però que forma part del mateix moviment d'alliberament nacional kurd, està enfrontat, com sabeu, amb l'estat de Turquia i enfrontat als Estats Units, etcètera, etcètera, i en una situació molt delicada i molt complicada en aquests moments, fruit d'aquest posicionament que el situa, malgrat ser el moviment majoritari d'alliberament nacional del Kurdistan, en una situació en aquests moments molt complicada i d'un gran aïllament. Però és que Rojava, que és diguéssim, la nostra referència en aquests moments i una referència molt important pel confederalisme kurd, que fins i tot en aquests moments està generant un gran atractiu al moviment llibertari, per exemple, és a dir, que focalitza, no, l'interès i l'atractiu de sectors molt amplis del moviment revolucionari, Rojava, les forces kurdes del PKK, bueno, o de, diguéssim, la nova denominació, no, amb la que el moviment kurd intervé a Síria, té una aliança tàctica importantíssima amb els Estats Units. I això ho hem d'assumir com una contradicció que jo no tinc resolta, òbviament, però des d'un principi de respecte i de no ingerència l'he d'observar amb perplexitat, no, amb inquietud, no, però òbviament també amb respecte, i tenia ocasió de parlar-ne no fa gaire amb el representant kurd a Europa, que amb franquesa, perquè són molt transparents en aquest sentit en les seves relacions de solidaritat internacional, tenim aquesta contradicció, no? I l'assumim en aquests moments, perquè això ens permet obrir la nostra porta al mar. No? Això ens permet obrir la nostra porta al mar i per tant assumim aquesta contradicció. I dic que aquesta és la nostra contradicció, si més no. O vaja, us proposo que en el debat l'assumim com una de les nostres contradiccions, perquè jo en cap moment m'he plantejat de proposar a la CUP, no, ni a l'Esquerra Independentista, que trenquem relacions amb el moviment kurd ni amb el PKK. Seria ingenu pretendre-ho perquè no som ningú, no? Però no m'he plantejat ni tan sols obrir aquest debat o qüestionar aquestes aliances. I bé, com he d'anar acabant, intento anar ja el més ràpid possible, no? Parlant de Síria, que em sembla inevitable, ja se n'ha parlat molt, per tant en parlaré molt poc, però discrepant amb alguna de les coses que vosaltres heu plantejat, jo sí que crec i defenso que històricament Síria ha jugat un paper clau en la resistència anticolonial i antiimperialista a la regió. És la meva visió, que sé que topa amb la vostra o amb la vostra anàlisi, però crec que ha jugat un paper clau en aquest sentit, és a dir, ha estat una referència des del punt de vista de bloqueig de determinades polítiques colonials i imperialistes dels Estats Units, de l'OTAN, de la Unió Europea a la regió. Amb molta complexitat i amb moltes contradiccions, però sens dubte per mi ha jugat aquest paper. I no podem entendre, per exemple, el paper de Hezbollah al Líban, que ha jugat sens dubte un paper clau en el fre dels interessos israelians i nord-americans a la regió. No podem entendre la capacitat d'actuació de Hezbollah al Líban sense les seves aliances amb Síria i amb Iran. Per tant, per mi hi ha una realitat que és Líban, Hezbollah, Síria, Iran, que ha jugat un paper, que ha jugat un paper en l'oposició al progrés, a l'avenç dels interessos colonials europeus i nord-americans a la regió. Evidentment que a l'interior de Síria, al llarg de dècades, s'han anat acumulant una sèrie de contradiccions, òbviament molt importants, no? Derivades de la política interna del règim sirià, que òbviament han anat generant l'emergència d'una oposició política, això és una obvietat. Jo no sé si podem parlar, això en sabeu més vosaltres que jo, per tant ho dic amb humilitat, però no sé si podem parlar d'una oposició síria que la puguem conceptualitzar i entendre sota un únic paraigua o sota un mateix paraigua. Em sembla que no. Em sembla que quan parlem de moviment popular o d'oposició síria estem parlant d'una realitat molt complexa, diversa, plural, també, com no pot ser d'una altra manera, moltes contradiccions internes, en les quals hi trobem des dels germans musulmans, hi trobem el moviment kurd, no? Hi trobem el que vosaltres heu anomenat com a moviment popular, que també té, no, una gran diversitat interna, etc. I hi trobem, òbviament,
el moviment oportunista de l'islamisme wahhabista, no?, i salafista, que òbviament juga un paper molt complex, ja n'heu parlat molt, jo no hi diré més, però sens dubte un paper molt negatiu des de qualsevol dels punts de vista de les mirades que hi ha en aquesta taula. No? Per mi, tant el cas de Síria com el cas del Kurdistan, com qualsevol altre dels casos que analitzem, jo crec que ho hem de fer, o si més no és la meva proposta, des d'aquesta mirada. Des de la mirada, no tant de l'indicador de com progressa més o menys la democràcia liberal, en el seu format liberal, sinó de com progressa la resistència antiimperialista, la lluita de classes, la sobirania nacional, que em sembla un fet rellevant en aquests moments, i també les lluites feministes. I ho hem de veure des d'aquesta posició. Per mi, tanmateix, i diré això una altra cosa i prou, per mi, tanmateix, no podem oblidar el paper central, i això té a veure amb el que diré al final, el que diré després, com a última cosa, el paper central de Palestina i el conflicte entre Israel i Palestina a la regió. Malgrat que, òbviament, la cruesa, no?, del conflicte a Síria i la seva novetat en quant a conflicte bèl·lic, no?, fa que ocupi una gran centralitat dels mitjans de comunicació i també de la nostra atenció, òbviament no podem oblidar, si més no, des del meu punt de vista, la centralitat que té el conflicte de Palestina i la lluita per la sobirania nacional de Palestina en el context de la regió euromediterrània. I per mi aquest és l'origen dels conflictes, un conflicte originari central, fonamental, que mentre no es resolgui, mantindrà la regió encesa i anirà irradiant conflictes, enfrontaments, guerres, a tot arreu, mentre això no es resolgui. Perquè això vol dir parlar de l'estat d'Israel i vol dir parlar del colonialisme sionista a la regió i per tant vol dir parlar del gran portaavions britànic i nord-americà i de l'imperialisme occidental a la regió. Per tant, mentre no resolguem aquest conflicte, mentre aquest conflicte no es resolgui amb l'alliberament nacional del poble palestí, seguirem tenint una Mediterrània en flames i encesa amb moltes i successives guerres i conflictes que avui estaran aquí i demà estaran allà dintre d'aquesta complexitat general. I l'última cosa que volia dir, veureu després perquè té a veure amb el que ara estava parlant, és la qüestió del paper i del projecte dels països catalans en la geopolítica mediterrània. I no parlo de Catalunya, sinó dels països catalans, perquè, com sabeu, el nostre projecte d'autodeterminació ni comença ni acaba amb Catalunya, sinó que és un llarg procés, també és un procés de llarga durada històrica en el qual el que volem és construir la nació política dels països catalans i construir la seva sobirania nacional i la seva independència. I en aquest sentit el que plantejo que reflexionem és sobre el paper que podria jugar un territori tan clau i estratègic com el dels països catalans per una nova geopolítica mediterrània. No? I si ho situem en aquesta lògica anticolonial de lluita de classes, feminista, de sobirania nacional. No? Quin paper podria jugar establint noves aliances polítiques de colonials o anticolonials, noves aliances amb les lluites de classes, amb les lluites feministes, amb les lluites antiimperialistes i amb les lluites per la sobirania nacional del conjunt de la Mediterrània. I en aquest sentit Catalunya se'ns queda petita, necessitem els països catalans com a subjecte, com a actor polític, com a actor històric que tingui capacitat realment d'incidir d'aquesta manera. Els països catalans trenquen tota la cartografia del sistema, no només a l'estat espanyol, no només a Europa, sinó a tota la Mediterrània. Realment és un projecte geopolíticament radicalment disruptiu. Trenca totes les lògiques de la configuració històrica dels estats nacionals, de les aliances, etc. etc. I en aquest sentit, i amb això sí que acabo, el que voldria era plantejar una contradicció que també tenim a casa nostra, i no només en el sobiranisme en general, sinó també dintre de l'esquerra independentista, on aquest tema és també un debat, i és les aliances amb l'Estat d'Israel. Les aliances amb l'Estat d'Israel són importants en el món del sobiranisme en els països catalans i hem d'assumir que també són una referència per determinats corrents històrics i determinats sectors de l'esquerra independentista. Això per mi és una contradicció molt important. Dintre del sobiranisme, o si més no en el Parlament, sovint sentim dir amb la boca petita, no?, quan arribi el moment crític, no?, els israelians ens ajudaran. No?
i com us podeu imaginar, algunes això ens esgarrifa, no? O ens omple d'inquietud i de preocupació, no? I no només perquè l'Estat d'Israel sigui una molt mala companyia des del punt de vista geopolític, des del punt de vista de la nostra política internacional, no perquè l'Estat d'Israel sigui el nostre adversari polític des del punt de vista de la nostra posició internacional i de Palestina, sinó perquè l'aliança amb l'Estat d'Israel configura també una determinada cultura política, una determinada concepció del que és l'Estat i la societat i de com es construeix una nació. Crec que radicalment allunyada del que és el nostre projecte polític, de com es construeix una nació, com es construeix una societat i quin és el paper de l'Estat en aquesta societat. Doncs res més, gràcies. Vale, jo tengo una pregunta para la mesa. En la nueva República Catalana, y voy a ser muy optimista, más tarde los países catalanes también, ¿es posible un Estado sin ejército? ¿Y cuáles serían las consecuencias geopolíticas de la nueva República Cataluña sin ejército? Sí, sí, por favor. Va con rosca. Sí, sí, en primer lugar. Molt breu. Jo em referiré a l'aliança del PKK, dels kurds amb els Estats Units. Jo des del primer, o sigui, porto dècades seguint el moviment kurd, perquè estudiant l'origen de l'Estat a Mesopotàmia, el creixent fèrtil em va portar amb aquest poble, i després l'he anat seguint, fins que van detenir a l'Ocalan, i encara el vaig seguir més. Llavors, des del primer moment, jo vaig veure molt intel·ligent l'aliança tàctica dels kurds amb els Estats Units, perquè això feia que bloquejava la intervenció de l'OTAN a la regió a través de Turquia. Bloquejava dues coses, Turquia i la intervenció de l'OTAN. I em va semblar una tàctica superintel·ligent. Tan intel·ligent com podríem comparar-ho amb el tren que va portar de Suïssa a Rússia, al Lenin, que els va portar als alemanys, el van portar allà. Doncs jo comparo amb aquest nivell. Després, o sigui, i les aliances veieu que canvien cada dia allà, que cada dia tenen que anar amb uns braçalets per saber contra qui ataquen, i això ha sigut molt variat. Va haver un intent d'aliança també per neutralitzar a Rússia, quan va haver un acord perquè els IPG tinguessin formació militar a Rússia. Després això ha variat, però és que allà les aliances varien de dia a dia i es té que estar molt atent a què està passant sobre el terreny. Però per mi, sí, hi vaig tenir, no gaires, perquè quan poses a parlar, però en molts llocs, sobre l'aliança dels Estats Units amb els kurds, que la gent deia... Va, ja no, acaba, perdó. No, home, acaba la frase. Ja l'he acabada, no? Ara em sap greu. No, no. Bueno, primer, donar les gràcies a tots els ponents. Penso que de cada un de vosaltres hem après un munt de coses. L'imperialisme i el colonialisme volen la guerra. Els pobles, per poder desenvolupar-se, necessitem la pau. Altra cosa és la lluita revolucionària. Això no la negaria mai. Quan tu hablaves de les dicotomies, hi ha una cosa, per exemple, bueno, hi ha tantes que són clares, no? La mujer argelina con su velo, pasaba la frontera dentro de Argel, de la Casbah, pues con las bombas debajo del velo. O sea que hay una serie de cosas que hay que verlas, creo, tal como explicabas. Un segundo punto. Para mí es gravísimo que en el ataque a Irak el año 91, no del segundo ataque, aprobado por la ONU, o sea, hubiera tan poca reacción en contra. De ahí arrancan grandes males de la época contemporánea, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esta cuestión que explicaba el compañero Ramón de los wahhabitas, o sea, los sunitas, los chiitas, ahí es al revés, pero es igual, el imperialismo
le da igual, lo que quiere es destruir a los pueblos. Y otra cosa también que encuentro muy grave es que cuando la intervención de la OTAN en Libia, la izquierda no fuéramos capaces de explicar a la gente qué estaba pasando ahí, qué se estaba gestando. Porque yo en este, en estos pueblos antiimperialistas que hablabas tú, al compañero Riera, incluiría también Libia. Evidentemente que Libia en un momento dado no hizo todo lo que decía el imperialismo y por eso lo atacaron. La otra cosa es sobre Siria, ¿no? Tres cosas. El pueblo palestino, ¿qué papel ha jugado en la solidaridad que daba Siria con el pueblo palestino? Yo esto lo he visto casi surplus. Segundo, los sionistas son el gendarme de la zona y ahí quieren arrasar, ya lo han conseguido prácticamente, Siria les estorbaba. Tomar Sarkis lo explica bien en sus artículos, las intenciones de los imperialistas. Y de rebote, o sea, como grandes efectos colaterales, la cuestión de los refugiados. Un caos dentro de un orden que han planteado ellos, dentro de un nuevo orden, y nos lo meten a Europa. Y Europa, como es una aliada del imperialismo, pues actúa lo peor que se pudiera actuar con los refugiados. Y para acabar, la cuestión de la comunicación. Sin la comunicación revolucionaria no podemos hacer frente a todo esto de forma coherente, porque claro, las guerras tienen sus altavoces y hacen creer a la población cualquier cosa. Gracias. Doncs, si no hi ha cap intervenció més, donaríem les paraules en tot cas a les ponents per respondre o acabar de reflexionar amb les intervencions. Demanaria a les ponents, pediría a las ponientes que son ya, faltan dos minutos para el margen que nos han dado. De cada una de las reflexiones de aquí, seguro que cada ponente podría desarrollar grandes teorías o grandes explicaciones, pero no lo podemos hacer. Así que dentro de la complejidad, si se puede comentar con muy brevemente, o igual tampoco hace falta que de aquí salgamos con la resolución de todas esas dudas que hemos puesto sobre la mesa y que ya se han expuesto diversas teorías. Sí, yo voy a contestar a lo que puedo y lo que no se lo voy a dejar a los compañeros. Me gustaría mucho oír también especialmente a Carla sobre esta cuestión de los países catalanes sin ejército, ¿no?, y cómo son las alternativas en la relación con toda esta región, ¿no?, tan en conflicto, ¿no?, en la que los conflictos también nutren, ¿no?, esas estructuras imperialistas de las que siempre hablamos. Claro, hay en toda esta cuestión que habéis mencionado, no quiero entrar en mucho detalle, pero veo algo problemático esta cuestión de la solidaridad, digamos, incondicional, ¿no?, que por posicionamiento muchas veces nos lleva a quizá romantizar, creo que romantizar puede ser la palabra, todas los avances de la población kurda. Hay que recordar que los kurdos no son un ente homogéneo, ¿no? Los kurdos hay kurdos con Assad, hay kurdos con ISIS incluso, hay kurdos que han estado con el ejército sirio libre contra Assad, hay kurdos que creen en el confederalismo democrático, que yo creo que es un proyecto que a todos nos interesa mucho. Yo tengo bastantes amigos dentro de Rojava que me cuentan y digamos es muy, muy atractivo, ¿no?, para una persona que se define como libertaria, ¿no?, o con una tradición del anarquismo, sentirse muy, muy, empatizar mucho con ese proyecto, empezando por mí misma, ¿no? Pero creo que es preocupante cuando pensamos o cuando asumimos que no, bueno, que esas contradicciones, ¿no?, de la cuestión de con quién se alían los kurdos en su proceso, en el que es verdad que están muy solos y se agarran a lo que pueden, ¿no?, pero eso que nos parece una contradicción aceptable en el pacto con Estados Unidos, luego cuando hablamos del resto de sirios los juzgamos con una dureza, ¿no? Los ha financiado los Estados Unidos ya, pero también a los kurdos, y ahí no vemos un problema, ¿no? Entonces, me parece que a veces roza la islamofobia o la arabofobia
el modo en que reducimos que solo podemos encontrar interlocutores entre los kurdos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay nadie más en toda Siria o prácticamente en toda la región que empatice con unos valores de autodeterminación, de justicia, de libertad, solo los kurdos. O sea, hay algo problemático, ¿no? Incluso casi racista en esa cuestión identitaria que nos lleva a la identificación total, casi sin cuestionamiento de las contradicciones, y en el resto de poblaciones árabes somos extremadamente duros, ¿no?, con las alianzas o con esas contradicciones. Eso por un lado, y vaya por delante mi por supuesto mi respeto a la causa de los kurdos, que además han sido una minoría absolutamente discriminada por el régimen sirio durante décadas. Luego, claro, Siria como factor anticolonial o antiimperialista, claro, quizá habría que ver un poco cómo llenamos de contenido el término anticolonial o antiimperialista. A mí, claro, más allá de que el discurso del régimen sirio ha sido antisionista en la teoría, y creo que, tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero creo que es evidente que no lo ha sido en la práctica, creo que es evidente que ha sido un enemigo muy cómodo para Israel, si no, nos explica que durante 40 años toda la represión ha sido interna y no haya habido una sola agresión contra Israel, más allá de lo discursivo, ¿no? Entonces ha agachado la cabeza siempre el régimen sirio frente a Israel, más allá de lo discursivo, igual que el resto de líderes sátrapas árabes, como los saudíes y como todos los demás, como el egipcio, han firmado la paz con Israel. Pero claro, han mantenido un discurso de antisionismo porque eso es lo que les da legitimidad para continuar reprimiendo a sus poblaciones. Entonces, ese imaginario antisionista lo ha utilizado muy bien el régimen Assad para mantenerse en el poder, a eso le debe mantenerse en el poder, pero no creo que si rascas más allá del discurso haya un verdadero posicionamiento de apoyo a Palestina como causa. Y luego está la cuestión de, ¿podemos hablar de anticolonialismo y de antiimperialismo cuando un Estado reprime a su población a los niveles en los que la reprime el régimen sirio, cuando lanza barriles dinamita contra poblaciones desarmadas, cuando toda su artillería la vuelca en la represión de poblaciones pobres, rurales, desarmadas, y no contra el enemigo imperialista que sería Israel? O sea, podemos hablar de anticolonialismo. Para mí el anticolonialismo y el antiimperialismo va unido a la idea de autodeterminación. Y la autodeterminación, creo que es evidente, que no es solo la lucha contra injerencias extranjeras, como pueden ser la estadounidense o la rusa, la saudí o la iraní, la autodeterminación también es el derecho a liberarse de fascismos domésticos, de represiones internas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de anticolonialismo, ¿no? Y por cierto, tenemos aquí a un compañero sirio-palestino de Yarmouk, que ha vivido la represión también del régimen contra los palestinos, y creo que si a él le apetece contribuir, a mí me encantaría escucharlo o escuchar a los compañeros, digamos, que saben bastante más que yo, ¿no?, de la lucha palestina de los palestinos sirios dentro de Siria, ¿no?, que es todo un mundo también con muchos matices. En primer lugar, los hermanos musulmanes, hay una islamofobia muy fuerte, yo creo, en Occidente, en la derecha y la izquierda, que nos hace creer que porque sea islam político ya per se, pues, bueno, pues que ya es un tipo de, vamos a ponerlo así, de terrorismo islámico o cosas por el estilo, y nos dificulta realmente entender y distinguir entre lo que son movimientos fundamentalistas yihadistas y lo que es un movimiento como los hermanos musulmanes. Eso yo creo que ha creado una confusión enorme que ha hecho que mucha de la izquierda en Occidente, en el momento en que está puesto en cuestión el régimen democrático que se gana con la primavera árabe en Egipto, bueno, muchos se fueron del lado del golpe de al-Sisi. Y luego que ven lo que eso significó, pues algunos ahora están en silencio o retractados. Ahora, reconociendo eso, que el islam político es una, puedes llamarle también, en Occidente están los cristianos, ¿cómo se llama? En Alemania, en diferentes países, hay partidos cristianos, la democracia cristiana, etcétera. Los hermanos musulmanes pueden ser vistos como una democracia islámica, ¿no? Una cosa así. Pero con el entendimiento de que es un islam colonial. O sea, con eso yo no voy a negarle apoyarlo frente a la dictadura, frente a... porque no vamos a caer en la islamofobia del doble rasero, ¿no?
Pero al mismo tiempo hay que reconocer que los hermanos musulmanes vienen de una historia de un Islam colonial. Por ejemplo, los del reformismo musulmán del siglo XIX. Mohamed Abdul, cuando pasa todas las fatuas que pasó en contra de la riba, que es los intereses, ¿no? El tema de los intereses del capital financiero. Cuando pasa la fatua sobre la taclia, que son las reglas de imitación para poder inventarse cualquier cosa sin referirse a la tradición, etcétera, estaba siguiendo órdenes de Cromer, el gobernador británico ocupando Gran Bretaña. Y entonces, en aquella época, Al-Azhar, que era la universidad en el Cairo, tenía un efecto impresionante en el mundo árabe musulmán, y esta gente pasaban fatuas siguiendo órdenes de Cromer. Eso transformó completamente la teología islámica desde adentro. Y un ejemplo de eso es, luego de ahí vas a Rashid Reda, de ahí vas al Afghani, de ahí vas a Albana y los hermanos musulmanes, ¿no? Hasta el día de hoy. Y eso es un reformismo musulmán muy colonial, porque lo que hicieron fue adaptar el Islam al capitalismo, a la modernidad capitalista occidental y todo eso, y por eso es que los hermanos musulmanes, estando ya administrando el Estado de Egipto, cometieron muchos errores políticos, porque estaban colonizados bajo un tipo de Islam que era totalmente en complicidad con estructuras imperialistas, capitalistas, neoliberales, etcétera, lo que los llevó a un desastre político. Con eso no quiero decir que yo justifique el golpe de Estado contra los hermanos musulmanes. Yo nunca he visto en movilizaciones en España de millones de personas contra Rajoy pidiendo que regresen los franquistas o que regrese el ejército español. Eso es lo que pasó en Egipto. La gente salió a la calle a criticar a los hermanos musulmanes pidiendo que volviera el ejército, pidiendo que volvieran los fachos. Eso es una cosa inconcebible. Y en eso, vuelvo y repito, no podemos perder de vista la mano de la alianza saudí-sionista imperialista, que fueron los que financiaron el golpe de Estado y que fueron los que empujaron al ejército a dar ese golpe de Estado. Ahí no podemos perder eso de vista. Y el otro punto es, estoy de acuerdo de que Assad, en un momento dado, yo dije que en un momento dado de la historia pudo haber tenido un carácter antiimperialista frente al sionista, aquello y lo otro, pero en los últimos 20 años te puedo decir que Assad, el carácter imperialista, desapareció. Y lo mismo con Gaddafi. Gaddafi en un momento dado pudo haber tenido su discurso antiimperialista, pero ya en los últimos 15, 20 años el tipo estaba prácticamente en la cama con los británicos, los franceses y los occidentales. Que hay contradicciones entre estos regímenes, yo siento, por supuesto que los hay, pero eso no lo hace antiimperialista, porque hayan contradicciones ahí. O sea, no podemos asumir que hay contradicciones y porque hay contradicciones con el imperialismo, ya estos son antiimperialistas. Eso es creo yo, que estamos ahí reaccionando con reflejos muy, muy fáciles ahí, que no creo que apliquen a esta situación. En el caso de los kurdos, ya la compañera lo dijo, los kurdos es un movimiento muy heterogéneo. No es lo mismo los kurdos en Irak que los kurdos en Turquía o que los kurdos en Siria. Son movimientos políticos con sus diferencias, sus matizaciones, y etcétera. Por último, algo que no se dice y que está silenciado en la prensa occidental, que quiero ponerlo sobre la mesa, es cómo Israel, el sionismo, es uno las fuerzas políticas que más está apoyando este yihadismo de corte wahabista saudí en Siria, destruyendo el movimiento popular allí. Por ejemplo, en Israel, aquí en la prensa no se habla de eso, pero en Israel se habla abiertamente. Si ustedes miran la prensa israelí, ustedes van a ver que se habla abiertamente y se justifica el apoyar el yihadismo en Siria, el yihadismo wahabí saudí. Por eso digo, aquí hay una alianza geopolítica que es imperialismo occidentales con los saudíes y los sionistas. Y, por ejemplo, todos los heridos de la guerra, ¿dónde van? A los hospitales de Golán, de los yihadistas, por supuesto, no del pueblo sirio. El ejército de Israel justifica la alianza con los yihadistas, que son los que están en la frontera de Golán, en particular el grupo de Al-Nusra, que cambió de nombre, pero que es el mismo perro con otro collar, que es Al-Qaeda Siria, y cada vez que se acerca, por ejemplo, el ejército sirio o algo así, o otro movimiento a ocupar ahí, ¿a quién bombardea Israel? A los que vienen a sacar a los yihadistas. Es decir, bombardea sistemáticamente en defensa de los yihadistas.
Y esto hay que decirlo porque en Occidente se habla de estas cosas como... o sea, no se habla de esto. Esto está como silenciado. En cambio, en Israel se habla abiertamente. Adelante. Bé, gràcies. Només dues coses i l'última per contestar a la teva pregunta. Bueno, contestar, aportar alguna cosa a la teva pregunta. Jo, en el debat que ens ocupa ara en aquests darrers minuts, voldria posar sobre la taula el cas de Líbia, que em sembla un cas especialment tràgic. I ho dic perquè en un moment donat, per Europa, inclús travessant les esquerres o determinades esquerres, va haver un cert entusiasme contra el dictador Gaddafi. Sí? La conseqüència és un desastre. És segurament un dels estats fallits més dramàtics i més tràgics que tu descrivies. Amb molt difícil alternativa en aquests moments, i que juga un paper clau pels interessos del colonialisme i de l'imperialisme, i amb les conseqüències dramàtiques que veiem per la població i tot el que això irradia. Per tant, des del meu punt de vista, independentment de les contradiccions que tingués, que hagués acumulat el règim de Gaddafi, jo no volia veure aquella imatge patètica, estrambòtica, del president francès i del president britànic com a legionaris de tercera celebrant l'ensorrament del règim de Gaddafi. Crec que això no ens interessa a ningú, ni des d'una lògica de sobirania nacional, ni de lluita de classes, ni de lluita antiimperialista, des de cap punt de vista. Per tant, aquí és on està la dificultat, òbviament, de passar dels debats i dels marcs interpretatius a les posicions polítiques concretes i a les aliances concretes. Perquè això es juga en la política diària, també. Òbviament són processos a molt llarg termini i hem de tenir aquesta mirada i hem de llegir, analitzar, interpretar i posicionar-nos des d'aquesta mirada a llarg termini, però també hem de tenir la capacitat de respondre en el curt termini, assumint les contradiccions que això impliqui, intentant encertar-la, a vegades assumint que ens equivocarem, i des d'aquí també configurant aliances. Per mi, la meva aliança no era la Unió Europea, l'OTAN, ni Anglaterra ni França, per més dictador que fos Gaddafi, m'és igual. Aquesta és la meva visió, la meva perspectiva. I per últim, miri, el tema de si hem o no de tenir exèrcit, i això no ho dic per escapar-me de la resposta, que intentaré no escapar-m'hi, sinó perquè és la veritat, és un debat que no tenim tancat en aquests moments dintre del nostre moviment. Tinc la sensació que ja comencem a fer tard, perquè és un debat en el que hauríem d'avançar més de pressa del que estem fent. Dit això, que és un debat obert, per tant la resposta, diguéssim, des del punt de vista del nostre moviment és que és un debat obert. La meva posició, de la que jo vinc, i la meva posició és antimilitarista. I des d'aquest punt de vista et dono una resposta parcial o provisional. Imaginem uns països catalans independents i que siguin una zona absolutament desmilitaritzada. És a dir, que no només l'exèrcit espanyol, sinó les forces armades de la Unió Europea, dels Estats Units i de l'OTAN no hi tenen cap presència, cap capacitat d'intervenció ni cap capacitat d'ús del territori nacional dels Països Catalans per cap missió militar, ni activa, ni preventiva, ni investigació, ni d'informació. Amb això trenquem en el moll de l'os una part molt important del que és la política mediterrània de l'OTAN, dels Estats Units, de la sisena flota de la Unió Europea. Per tant, només declarar els Països Catalans efectivament, de veritat, zona desmilitaritzada, seria un objectiu molt difícil d'assolir perquè tindríem en contra tot l'imperi, per tant seria una lluita política que valdria la pena, però que d'altra banda tindria uns efectes des del punt de vista anticolonial i de construcció d'una Mediterrània lliure, en pau, internacionalista i desmilitaritzada molt important. I després està el debat de si nosaltres hem de tenir o no exèrcit, de quina manera, el model de defensa, que és un debat obert en el que jo, diguéssim, vinc de la tradició antimilitarista.
Bueno, doncs donem per tancada aquesta sessió, evidentment amb molts elements sobre la taula per continuar desenvolupant, i informar que tot seguit, degut a canvis que hi ha hagut de ponents i de sessions, aquí es desenvoluparà la sessió que no es va poder fer el divendres sobre conflicte urbà, presentada per Òscar Simón i amb Xavi Montagut, Montse Santolino i Manuel Delgado, que intentarem que el canvi sigui el més breu possible perquè ja ens hem menjat part de l'horari. Moltes gràcies.